Qué onda, cómo están? Eh, pues buenas noches, bienvenidos a otro programa de Denuar y eh, como lo estamos platicando hace rato parece que fue o mínimo yo yo siento que fue hace años el último programa y creo que si sí hay algo ahí de cierto en eso eh, tendremos que retomar para que esto fuera mensual pero bueno creo que en este en este en estos días en este casi mes que se cumple Hemos estado como locos con lo de Make Sense, con, con 20 mil cosas. Entonces, mínimo para mí, en algunas cosas parece, parece que fue ayer, y en otras ya pensando, digo, ah, caray, ya fue hace un rato. Pero bueno, ¿cómo están todos? Eh, gracias que ya tenemos aquí gente, ya tenemos comentarios. Eh, pues mira qué padre. Estefano Secundi, miembro del grupo de Mysen Journey. Gracias por estar aquí, gracias por ser el primer comentario. Eros, hola Eduardo, ¿ya listo para el Noir? Perfecto, bro. Eh, José Renán, ¿cómo estás? Eduardo Gamboa, ¿cómo andas, Tocayo? Eh, Alexo Hernández, ¿cómo andas? Juan Guillermo, saludos desde Costa Rica, bien, pues, muy internacionales andamos ahorita. José Blandón, ya ande, le comiencen mi colección, aspira por uno más. Espérate, compadre, que vienen varios, varios buenos, más bien, no sé qué tanto qué tanto le convenga a tu cartera ahorita. ¿eh? Está Rodrigo Vallardo, ¿cómo andas, bro? José Blandón, Sergio Cepeda. Eh, Eduardo López, ¿cómo estás, Tocayo? Qué bueno verte por acá. Diego Fernández, desde Colombia, saludos. Christopher López, desde Estados Unidos. De, a ver ahí si sí nos dices de dónde estás, en qué parte de Estados Unidos. Daniel Romero Fragrance, ¿qué onda, Lalo? Un abrazo, abrazo de regreso. Héctor Cubillas, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué más estamos aquí? Iván Canto, Enrique Vázquez. Perfecto, perfecto, ya estamos juntando algunos. Oigan, pues este, estaría increíble que ahorita que puedan vayan poniendo, eh, ¿cuál es el perfume que están utilizando hoy? Va a estar interesante, ya saben que siempre vamos a hablar de, de qué es lo que estamos usando el día de hoy. Eh, yo soy el rey Arturo, pregunta, ¿cómo va tu colección de Diptyque? Pues fíjate que bien, va bien. Eh, digo, no han habido últimos lanzamientos o lanzamientos recientes. Eh, traté de buscar, ahorita que estuve de viaje, otra botella de... de de Kioto, para ver si tenía por ahí un backup, pero no, ya me dijeron que no, esa creo que ya no la van a sacar. Eh, ok, Damián Torres, ¿cómo estás? Isis Ramírez, qué bueno que nos acompañas desde Chicago, eh, Fabián Magaña, desde Tabasco, eh, David Mendoza, otra vez, otro miembro del grupo de My Journey, ¿cómo andas mi David? Buenas noches. Eh, Adrián Salinas dice que va eh, con de Noir 29. Uh, mi favorito, posiblemente de. Le lavó. Eh, eh, solo porque ya Santal está un poquito jugado, pero bueno, es que sí es muy, muy, muy bueno. Y no sé ustedes qué piensan, pero yo el nuevo, o el más reciente que fue el de Ten Tenmacha, como que ni Funifa, ni fa, Estaba viendo que creo que va a salir uno nuevo que se llama Geranio. Creo que es Geranio 33, algo así. Bueno, pues suena interesante. Estefano, estás con Barahonda. ¡Uh! Oye, ¿qué tal te fue? Me, te, digo, qué bueno que te animaste por mí, pero pues me imagino que... Digo, en ese no hay pierde, ¿no? Según yo es, 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 una, es una cosa muy buena. Eh, Ana me hace la señal de que ya tenemos 140 personas. Entonces, creo que puede ser momento de, eh, pues de que empecemos a, a introducir a los miembros de Denoir. Eh, y pues podemos ir un poquito en el orden. Eh, ahí, Ana, tú tienes el, el dedo mágico, avísanos. ¡Wow! ¡Wow! <laughs> agarraste a Rob, desprevenido Pero... sacándose la papita de la boca. No, o sea, yo estaba viendo, oh, no les voy a decir que estaba viendo, no, no es cierto, bro. ¿Cómo estás? Muy buena noche. Ana, te pasaste, te pasaste, me agarraste, me agarraste en curva, porque, porque aparte dijiste que íbamos, bueno, según lo que yo escuché, iba a ser como por orden, ¿no? Hay que, hay, hay que ponerles. Trabas, sí, ¿no? estuvo bien, estuvo bien. ¿Cómo estás, este, Master Yoda? ¿Cómo están? Muy buena noche. Gracias por, por ser el host en esta, en esta edición nueva de, de, de Noir. Eh, ¿Qué cosas? ¿Cuántas cosas han pasado, no? Sí, Cañón. parece que ha pasado mucho tiempo desde el último Noir, pero sí. me parece que este programa va a estar bastante bueno, justamente por eso, porque ha pasado mucho tiempo y han pasado ya muchas cosas. y Va a estar buenísimo, va a estar buenísimo. A estar Entonces, pues, sí. pues La gracias. neta va a estar bueno. Este, espero que ya tengas ahí preparadas tus joyitas. Yo claro, aquí ando claro. tratando de arreglar mi luz porque por, parece que tengo como un halo por ahí, pero bueno, voy a, voy a ver si, si lo quito. Ok, eh, ¿por qué no pasamos con el siguiente invitado, amor? Eh, Mike, que estás en mute. Estás en mute. Eh, Listo, ya tengo. quedó. ¿Cómo, ¿Cómo tal, están? Diego? ¿Cómo están? Muy bien, tú. No. <laughs> muy contento, muy emocionado de escuchar un poco acerca de, de qué pasó en Mexent. He escuchado por sí. ahí comentarios de qué tal estuvo. También me tocó ver fotos. Eduardo, vi ayer tu video, que subiste ahí como, como el blog. Pero me encantaría saber y escuchar de ustedes cómo lo sintieron y sobre todo en la parte de los comentarios. Entonces, feliz, feliz de estar aquí. No, hombre, pues qué bueno, mi Mike. Oye, y aprovechando que lo viste ayer, digo, no, no se me da tanto este tema del blog y en algunas cosas siento que quedó un poco largo y tal, pero... ¿Tú que no estuviste ahí, te pudo transmitir más o menos la idea o en alguno te dijiste, puta, pues no, no, no entiendo ni dónde está o qué onda? Sí, no, sí, lo, lo que siento que hiciste bien es como que en el video se captó bien. Que había varios eh, salones, creo que había un salón en específico donde se tomaban con la foto de, de 360, ¿no? Entonces, como que te podías imaginar, ok, si te vas para acá está esto, si te vas para acá está esto. Entonces, okay. está súper bien. Y también el hecho de que mostraron varias marcas que, que estaban presentes. Perfecto, bro, perfecto. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida ahora a mi compadre que está también en mute, nada más para que se nos escuche por ahí. Listo. Agarramos chateando. ¿Cómo están? Buenas noches. Hey, está, cañón, está cañón. No, estoy contestando. Con... Estoy comentando con los no comentarios del chat. No es cierto. Claro que sí. Ahí te dejo un recadito, chécalo. <laughs> ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, bien, hermano. ¿Tú? Pues bien, aquí, increíblemente, increíblemente, aunque estamos ya casi a mediados de diciembre, hoy hubo 33 grados. Sí, está sumado. cañón, ¿eh? Un solazo, y bueno, pues quiere uno sacar ahí las bestias invernales, pero no, no. Pues hoy me tuve que ir con, con Ter de Hermes a todo dar, pero Eso. seguimos guardando las bestias. ¿El original <laughs> o el libre? No, fíjate que me puse el Pure Parfum porque de, de todos los de Ter es el que tengo menos usado. No sé si les pasa a ustedes que cuando ven un perfume muy usado como que no lo queremos tocar. Sí, como ¿También? que lo pones hasta sí. atrás, ¿no? Sí. sí. Oye, y ese Pure Parfum solo viene como de 75, ¿no? Sí. Milito. No, hay de 200 también. ¿Hay de 200? Ah, órale. Sí, hay de <laughs> 200. No, pues el mío bueno, es de, de 235k. Sí, Pero bueno, yo también tengo el de Ajá. No, 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 adelante, adelante, adelante. Sí, también tengo el de 75. Y luego me di cuenta que había el de 200. La verdad es que por el precio sí vale la pena. Porque te cuesta, no sé, 1,500 pesos más o 1,000 pesos más. Ok. Tiene pues, más el doble. Imagínate, tienes 125 mililitros más. este Y es, es un perfume muy bueno, pero como es puro perfume, sí a las 5 o 6 horas se apaga. Pero yeah. bueno, reatomizas un poquito. Pero las yeah. primeras 3 horas está vivo muy, muy padre. O sea... Es un, es un, ya es una leyenda, Terda Pesca. ¿no? Sí, sí. ¿No? Sí. Oye, ¿eh, tenemos a alguien más ya en fila, Ana. Mira, Irra. Ya, ya. Hola, hola, ¿cómo están todos? Saludos. Me estaba larga la cola de los tamales, Irra. Sí, hombre, no eran los esquites con tuétano. <laughs> de esquites con mollejas. Con mollejas. Sí. felicidades, Mike, por tus 50 mil suscriptores en YouTube. Claro. Gracias, gracias, sí, muchas gracias. Estás cañón, eh. Bien. Gracias, bravo, gracias. Bravo, bravo, bravo. Mil felicidades, mil felicidades. Muchas eh, gracias. Oye, pues sí, qué bueno verte. Eh, no sé si por ahí también ya estará Félix. No. Bueno, creo que Félix estaba, no sé si sigue en Nueva York o ya regresó, pero bueno, seguramente por ahí en una de esas nos puede alcanzar. Estaba en Portland. En Portland. Entonces, pues bueno, digo, creo que Portland, sí. Portland de Pantla, eh. Estado de México. <ríe> <ríe> eh, bueno, pues, de momento, bienvenidos a todos a, a este Noir, este Noir, eh, que la verdad es que me parece, me parece, ahí sí, muy rápido, fíjate, qué curioso, del último que hicimos para acá parece que fue hace mucho tiempo, pero si yo les digo, ¿se acuerdan ese último Noir donde nos vimos, probamos perfumes? como pues Yo digo, ay, chance, me dice seis meses, ah. y no me suena tan lejano, y ahorita estaríamos a un año de esa transmisión, entonces... Eh, pues bueno, digo, hubiera estado padre volvernos a ver, ¿no creen? Sí, claro, hombre, claro que sí. A ver sí. si se da la oportunidad. Sí, que, pues, que... exactamente hace un año, porque a mí hace me gustan las justo. historias de Facebook esta uh -huh. semana. Y recordando que nos vimos en el Museo del Perfume en julio, donde también digo, no en ese Noir, pero probamos ahí. Sí, en el Noir probamos creo que seis o nueve perfumes, porque cada quien uh -huh. llevó tres. Y luego no, en, casa no, no, Eduardo, no en julio de este año. Sí. Sí, en sí, julio sí, de este, año. este año, sí, 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 de sí. de este año. Y Pero este, igual en casa en la casa de Eduardo acabó la pinche mesa como con siempre. <laughs> Pero igual es un, es un es un ratote, no, o sea, si lo pensamos es es ya casi medio año de eso que nos vimos. Sí, en, fue en julio. Sí, sí, ya, ya tiene un rato, tiene ratita. Yo pongo el pomo, ya vénganse para acá. <laughs> de hecho, fíjate que eh, eh, ahí estamos planeando ahí me decían, "Oye, ¿y ¿sí si vas a hacer lo de la cena que dijeron eh, cuando iban a venir, les dije, ah, pues sí, cierto, habíamos hecho de una cena navideña, entonces, pues bueno, vamos a ver. Que sea de reyes para el tema de agendas más. es complicado en estos meses, pero bueno, ustedes ya, yo les, yo los invito y pues si no quieren no leer cosas buenas, pues ya. Se van a palacio, se van a. Oye, no, de verdad que qué bueno tenerlos aquí y tenemos un programa muy padre porque hoy vamos a hablar de perfumes, de los mejores perfumes que hemos descubierto este 2022 y obviamente también la idea es aprovechar que estamos casi a unos días de que se cumplió un mes de Mexent entonces pues obviamente también la temática es que podamos hablar, tener este cuchicheo, que qu crean que no no lo hemos tenido, porque yo el día siguiente de la expo, pues me fui de vacaciones, estoy regresando hace dos días entonces no hemos podido ni siquiera hablar muy bien, entonces va a ser interesante también tener su eh, eh, contraparte, ¿no? Eh, déjenme ver antes de que comencemos. Estaba viendo aquí un par de preguntas, creo que interesantes. Um, y que bueno, que justo quería aprovechar ahorita que está Omar. El día de hoy me, me, me regalaron la botella de Aqua Di Parma, la leather negra. Eh, y me bueno, quería preguntar: sí, tus historias? Que seguramente tú, Omar, has de tener ya la negra y la marrón. Y me gustaría saber si es distinta o no es distinta. Sí, sí, sí es sí. distinta. Mira, el, es, es una historia larga porque yo tenía poco con el canal y un, segu, un seguidor del, de, de, de mi, del canal que trabaja en España me dijo que eh, llega, llegó la gente de LVMH a la perfumería donde él trabajaba, donde trabajaba su novia y retiró todas las botellas marrón. Las retiraron y lo que les dijeron por debajo de la manga es bien una pequeña reformulación. Viene okay. un relanzamiento de, de la línea. La van a querer hacer un poquito más, menos gentleman y un poquito como que más moderna. Como darle, o sea, que, que, que no vean Aqua Di Parma como perfumes de muy señor. De viejito. Sí. Entonces me dijo: Este, así que hazte de las botellas marrón que puedas. Okay. Y ahí fue cuando, cuando empezamos a, a comprar todas. Luego llega la, la, la botella negra. Y la verdad es que cuando la probé, dije: No, este ya me le cambiaron algo. Estuve viendo las notas de la. Ya en la página de Aqua di Parma ya no venían las de One Ingredient, ya venían Signatures of the Song. Desgraciadamente quitaron la Eva, no que era una belleza. Este. Y bueno, eh, metieron por ahí el, 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 Las blancas que fue Osmantu, Sakura y, y toda la línea. Bueno, ¿qué pasó con Leather? Leather, de entrada, la botella negra eh, sufrió una reformulación y. Eh, al principio sacaron un batch muy pequeño por un tema de ingredientes, por un tema de ingredientes. De hecho, esa, ese, ese perfume no llegó a México ni a Estados Unidos. Yo la conseguí en, 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 en Europa. Okay. Entonces salió un batch muy pequeño de la LEDER. Hay claramente un cambio, yo diría que es un 20-25%. De hecho, tengo un video ahí en el canal. Y al parecer eh, sacaron un segundo batch, que es el y ya la hicieron llegar a México hasta hace poco. Eh, yo la probé en Palacio Hierro, ahorita que estuve ahí en MaxEnt, fui el lunes. Anduvimos ahí probando perfumes el lunes. Y es la misma que yo tengo, o sea, la que yo tengo es eh, batch 2021 eh, o 2020, no recuerdo bien. Y la que estaba ahí en Palacio Hierro, creo que es 2022, el batch. Okay. Es exactamente la misma sí tengo entendido que está escasa que llegó a México un lote pequeño que en es Estados no Unidos es difícil de conseguir se acaban se acaban dije ay será sí sí no, de no. hecho pero la marca la marca no digamos que no la ha hecho limitada porque ya la va a sacar eso el detalle son el tema de ingredientes okay. es, es por eso que el batch fue corto porque tú si buscas de las botellas negras la oud, la kershia, el sí. sándalo, todas hay. El problema es la leather. Ok. Y no. eh, eh, yo, yo te diría, Eduardo, perdón que, que meta la cuchara en este tema, no, yo también no, tengo no. las dos. Para mí, no sé qué opinas, Omar, la diferencia es que la botella marrón tiene más sensación a colonia que la botella negra. Eh, la botella marrón abre mucho, mucho con colonia y el cuero y la frambuesa características están mucho más abajo y okay. tardan más en salir. La botella mm. negra es al revés. Tiene Eso un poquito más abajo la colonia y el cuero y la frambuesa salen más rápido. O sea, más para estar en, en línea con hombre leather, por así decirlo. Exactamente. O sea, si, okay. si, si, sí. si les gusta la composición Toscan Leathery, este, frambuesita y demás, es más factible que encuentren o que les guste la botella negra versus... La el, la, el, el ataque cítrico que, que, que viene al principio de la botella marrón. Me parece que eso es lo que vas a encontrar. Perfecto. Yo, no, yo puedo no la otra, atención. ¿sí? Bien rápido, otras dos diferencias que yo le encuentro es, eh, la negra se me hace como un poquito, como si tuviera pimienta, o sea, no sé, me da una sensación como pimientosa, como madera pimientosa, no, me da a mí esa sensación. Y la otra es, eh, yo encuentro mucho en la leather. Y, y, a, y a través de que se ha macerado se ha perdido este, este acorde que le pone François Demachy a los perfumes donde le mete cuero que es, que es ese acorde que huele como gasolina resinoso que encuentras un poquito en Udis Paham en, en Rosewood okay. este, es ese ya en la negra no viene y si sí es un sello bien característico de, de François Demachy, inclusive en Aqua di Parma Ude en la marrón Encuentras ese tema como resinoso, sí. gasolinoso, ya uh -huh. en la botella negra, ¿no? Entonces, este, no, y ahorita ya encontraron una botella marrón está cañón, ah, no, sí, y sí, hay, sí. están carísimas. Sí, 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 se van a dejar ir con el precio, pero bueno, sí. ok, después de este pequeño paréntesis, eh, ¿les parece si comenzamos eh, el programa, cada quien platicando de. Uno de los primeros perfumes que vamos a dar durante la noche, que fue lo mejor que hemos probado en este 2022. Y, pues, ¿qué te parece si empezamos contigo, Israel? Eh, bueno, pues traigo dos fragancias. ¿Nada más eran dos o cuántas? No. Una ahorita, otra después. <laughs> traigo cuatro que son de. Sí, <laughs> eh, eh, voy a comenzar con una fragancia nada más. Es, es una. Antes de sacarla, un, una pequeña introducción. Es un perfume que cuando lo anunciaron, la verdad es que dije, no, no tengo, no se me antoja para nada. Pero pues finalmente como estamos en esto, pues lo pedí a ciegas y me sorprendió bastante que es el Invictus Victory. Invictus Victory. Invictus Latino. Uh -huh. Este lanzamiento de este año para mí es, fue muy bueno porque para empezar pues no se parece nada al Invictus tradicional. Entonces, y lo que me gustó más es que es un, es un Invictus verde. Aquí tenemos notas de ciprés en el fondo. Y en la salida, bueno, sí tenemos algo de vainilla, algo frutal, pero la parte del ciprés, esa parte boscosa, que mm. no tiene ningún otro Invictus, fue la que me encantó de este perfume. Aparte que Paco Rabanne, como siempre, nos tiene acostumbrados a, a fragancias potentes, duraderas. Entonces, me gustó bastante este Invictus. Okay. Que la botella no me gusta, digo, o sea, de por sí como que nunca Pero me ha gustado. Sí, sí. Pero hasta las <laughs> alitas y eso se ve feo, no me gusta. Pero el aroma vale mucho la pena, sobre todo porque es muy versátil, sirve para cualquier clima y esa parte del ciprés le da un toque diferente a lo que hay en el mercado. Eso, eso fue lo que me gustó, que se diferencia. Eh, Sí está dentro de la tendencia, no dulcecito y eso, pero esa nota de ciprés me, me gustó bastante como diferenciador de, de este perfume, me gustó mucho y aparte de la potencia es un, es un perfume potente. En ese es caso, bueno. Mike punto punto chavito, ¿tú qué piensas? ¿Jala? Sí, just, ¿Cuál es la justa, justamente como Isra decía, a mí lo que me gustó es que no va en el mismo tema Invictus porque lo que es Invictus, Invictus Intense, Invictus Legend, vas a notar el el punto Invictus y, eh, y también el Invictus Aqua. Invictus Victory es como que del otro lado. Y este, lo que me gusta, como dice Isra, es que se queda en el lado un poco más fresco. Pero lo rico es que a mí se me hace un perfume súper frutal. No sé si eh, quien lo tenga, si le ha pasado, que yo atomizo este y me recuerda mucho al Boing de Mango. Boing de Mango como mentolado. Entonces, está, está rico. A mí me gustó mucho, súper juvenil. Y lo que dice Isra también de la potencia está. Está chonchito. Este perfume me lo puse ay, la, la última vez, eh, así con ganas, me eché 10 atomizaciones. En el carro me estaba mareando horrible. Horrible, horrible. Y desde ahí, como que dije, uy, lo, lo traigo un poquito es, aparte, pero está, está muy rico. Esos no es bueno de Paco Rabanne, que, que están potentes. Por ejemplo, la, la Invictus Legend, que es la que más me gusta. Ah, está súper Qué buen performance tiene. Y esa no se queda atrás, ¿eh? O sea, la verdad es que sí. para ser un perfume fresco. Dura bastante. Sí, está muy, está muy bueno. Hay un que no huele, o sea, que es distinta. Me llama la atención probarla. Vamos a ver eh, qué tal, pero pues bueno, va. Ay, mira, ahí los dos ya tenemos un. Un dos. ¿No? Sí, está buena. De, de plano, sí es mucho boing de mango, porque yo cuando pienso en boing de mango pienso en los arbolitos, en la taquería de los arbolitos allá por Avenida Toluca. <laughs> este, para aquellas, para aquellas personas que andaban por la zona. El este, taco de bistec con harina y queso. Bota, bota, bota. Calla, calla el taco de bistec con harina y queso con tu boing de mango. Espero que no sea tanto así, porque si es así, sí me va a traer muchos recuerdos de la peda. Bueno, pues <laughs> también eso es ¿no? en los carritos de hot dogs te daban el boi, sí, claro. pero de, de vidrio. Ana, Ana, está, Ana está diciendo las salsas, sí, las salsas y aparte las historias del taquero, el famosísimo sí. Popeye. Aquellas personas sí. que son de Eduardo, que si tú conoces los arbolitos, seguramente conociste al taquero Popeye. Qué historias tan extrañas. No. Esas? Pero ya estudia? me salí del tema. Sí. ¿Qué historias se <laughs> hicieron ahí y. Y espérate, digo, yo no sé decirles algo, creo que en ese lugar dos veces me dio tifo idea y seguí. <laughs> o, sea, o sea, tienes que transportarte a un, una época en donde no existía esto de Califa online y Uber, no, 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 o sea, salías se a las 3 de la mañana que había abierto de pasada y, y bueno, muy bueno, muy bueno, sí, había... Me... Todavía, ¿Todavía existen esos tacos? Sí, 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 sí. sí. Oh, tienen, tienen más tifo, ¿eh? Pero... <laughs> Pero... Para, 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 estómagos chilangos no pasa nada, no es. ¿eh? nada, hombre. Ahora llevas ahí un turista tal día siguiente sí, al, sí, al... Sí, al... Pálido. No, <laughs> se puede, cabrón. Me lo llevo yo a Mandinga a chingarse unos ostiones en su concha, sí, sí. en el <laughs> <al> hospital, cabrón. <laughs> estoy gallo, estoy gallo. Perfecto. A ver, pues tú ya que empezaste ahí a rascarle un poquito, mi Mike, ¿tú qué, qué nos traes hoy? Perfecto, antes de que me lo ganen, justamente eh, el pariente de, del perfume que trae hoy Omar Puesto. Dermés, el ojibre Ya me la ganó. Yo también lo traía. Eh. Sí, es que es la maravilla este. Pero eso habla muy bien del perfume, ¿eh? O sea, no, es. que está muy sí. bueno. Perfumazo. Perfumazo. Justamente Perfumazo. esta fragancia, eh, yo había visto a un seguidor que me escribió: Mike, tienes que probar este perfume, es el lanzamiento sí. del año. Y la verdad es que sí es un perfume que a mí me encantó cuando lo probé. Eh, trae como todo este tema eh, de la parte de atrás que se ve como como congelado, sí. como frío. Desde las letras te dice que va a ser una fragancia más fresca. Y sí, es un perfume que lo que me gustó es que lleva el ADN de Mes, pero hace un punto más fresco y, y si se puede decir más juvenil. Y eso me gustó. Completamente. Porque para mí okay. Mes, el clásico, me encanta el aroma, pero el punto es que sí lo siento como un poquito señorado, como que siento que, que él me usa y no, no yo a él. Sí. Y con esta fragancia, me pasa que sí la puedo utilizar y la siento deliciosa. Sí, es una... Algo que me pasó justo con este perfume, la primera vez que lo probé, me trajo un ligero recuerdo a Light Blue en la versión Forever. Este punto sí. como de, de toronja. Ya, mano a mano, te das cuenta que este es un... Eh, creo que de, de, declara como sidra, ¿no? O sidra o citrón. Sidra. Sí, sí. Ajá. Entonces, justamente... Eh, Siento yo Live Blue Forever un punto un poquito más dulcezón, entre comillas, y este más ácido, más fresco. Entonces, para mí es una belleza porque justo es el ADN de Ter Dermes, de lo echas para atrás y le metes una capa fría, una capa eh, metálica al deidos, eh, hielo súper deliciosa, y eso me encantó. Entonces, para primavera, verano, buenísimo. No, no, de hecho, yo creo que. A ver, y lo dije, creo que en un video, a mí ha sido de las mejores aperturas cítricas que he probado sí. hace muchos años. Sí, está es muy buena. Hiper realista el aroma de citrón y el citrón es que justamente huele un poco a cáscara de, de toronja, pero no tan amargo. Y fíjate que yo encontré la misma asociación que tú, pero yo me fui, lo encontré más cercano a Italian Love que me gusta okay. mucho. Pero ya los lado a lado, todavía este me gusta más. Eh, y justo, creo que mm. le dieron al punto de bajarle, de que no huelas a señor, mm. pero con una salida bastante potente. Y para lo cítrica que es, no sé si te pasa, pero muy buen performance, porque sí. era un perfume que por sus características debía de haber durado una hora y se acabó y no. Entonces, eso me gustó también bastante. Sí, no, yo... ¿Qué, qué es? Ah, es uno de pajón, órale, es sí. uno de pajón. A mí me gustó justamente el tema mm -hmm. de la salida, Eduardo, y entiendo de dónde, de dónde va el comentario de, de, aunque es muy cítrica, es que no es una salida aguadita, es una salida fuerte con cuerpo, o sea, es, es el cítrico con cuerpo, no es, no sé, algún otro, alguna otra fragancia que es el limón súper, súper transparente, casi acuático, esto es... Tú tienes cuerpo, tienes presencia. Y sí, la, en tema de duración, esto es increíble. Yo compré este, esta fragancia en el Duty Free de Cancún, me parece. Uh -huh. Porque, pues, maravillosos de 50 mililitros, ¿no? Entonces, le, me compré una a mí y le compré una a mi hermano por su cumpleaños. Se puso eh, esta, esta fragancia el día siguiente. Él da clase aquí en casa uh -huh. y todos sus alumnos le dijeron. Hueles increíble, ¿qué estás usando? A mí en el trabajo no me dijeron ni madres, ¿no? Pero, <laughs> pero a mi hermano, o sea, se lo comieron, ¿no? Con, con cumplidos. O si sea, aquellas personas que están buscando un tema de una fragancia nueva, que puede resultar propositiva, que además dura y que tiene ese puntito eh, juvenil cumplidos Extra. y demás, pues no se vayan por muchas otras cosas, ¿no? Creo que esta es una gran opción. Ahora, para... ya que entramos al tema de TER, o más bien de Hermes me encantaría preguntarles algo sé que salió o va a salir el H 24 o de Parfum alguien ya lo ya probó? salió está bueno no no lo he ya lo probé pero no me acuerdo ya. Okay. yo ya lo probé y está muy bueno mucho mejor que el que el, el, el primero este okay. y le metieron galleta al performance Ajá, qué bueno yo el primero yo el primero lo probé en piel a mi esposa le fascinó pero, o sea, porque cuando voy me agarro el brazo y me ha hecho como cuatro, o 5 Pero llegué <laughs> a mi casa a las 2 horas y dije, ¿qué? Bye, desapareció. Por eso no lo compré, porque la verdad es que en el, en el grupo es barato. Y luego hay testers baratos. Sí. Este, el, el nuevo, este, me gustó también, pero si sí trae poncho. O sea, de hecho el, el blotter duró 3, 4 horas fuerte. Entonces, sí. lo quiero probar en piel. Porque yo creo que sí le dieron el, el punch que le faltaba. Ahora, con eso en la, en la mesa, ¿H24 o de Parfum o Terdermes o es? Ah, no, ahí? este, este. Porque claramente el otro sí se parece mucho al primero. Es un okay. frutal, nada más que lo hicieron como más ambarado, más, más cargado. Ahora, okay. eh, hay algo importante para los fans de esta línea. El eh, Otras Fraiche ya fue descatalogado. Que para mí. Esta es una reinterpretación del O3-Frache. Lo que pasa es que el o 3 Fraiche trae geranio y, 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 y trae una parte como pimientosa, que también es muy bueno. Este se me hace mejor que el o 3 Fraiche. Pero sí. si eres fan de la línea, compra o 3 Fraiche porque ya en poco tiempo no lo vas a encontrar. Y sí. también se me hace un perfume muy bueno. Yo, 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 por ejemplo, de, la, de los perfumes de Colón, Dioron Colón, Gentleman Colón de Givenchy, o 3 Fraiche, este. Híjole, este la verdad es de que está en esas ligas, o sea, está buenísimo. Sí. A ver, vamos a ponerle no points a eso y de momento sí. cinco de cinco, porque los cinco lo íbamos a meter como de lo mejor del 2022. Por pues si, a los que están viendo, yo traigo <laughs> dos comerciales, nada más. Yo no sé de cítricos, eh. Y uno de esos es este. Sí. sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, pues increíble. Ahora tú, mi Rob. ¿Qué nos traes? Fíjate que yo sí voy a presentar una que acabas de mencionar, que sí me gustó muchísimo, que de pronto me sorprendió más que la del año pasado, que es Italian Love, justamente. A mí Italian Love me parece un perfume maravilloso por dos cosas. De hecho, lo hablé en mi último video. Este, a todas las personas que les gusta O Intense, guarda esa sensación marinita de O Intense pero apela a la época moderna. Es decir, si ustedes ya pasaron el tema de OINTEN, si quieren una cosa un poquito más propositiva, un poquito diferente, mm. para época moderna yo me iría por Italian Love. ¿Por qué no me iría por Forever? Porque para mí es un refresco de naranja, perdón, de, 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 de <laughs> toronja. Y <laughs> toronja. esto está, me parece que un poquito mejor construido. Le bajaron a la toronja y le agregaron una notita ahí de violeta mm -hmm. y conservaron ese tema marino. Entonces, como perfume marino moderno de esta sensación brutal cítrica, esto me parece una verdadera joya. Si sí quisiera eh, aclarar, si ustedes están entre Forever, que todavía lo venden, y este, no, yo me iría por este, sí, porque es más nuevo, porque es más moderno y porque creo que está mejor construido. El otro sí era un squirt. Para mí era un squirt de, 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 de toronja igual frío, igual sí muy cítrico y todo, pero este sí me parece que es una verdadera joya. Ahora, en cuanto a que se parezca a Mes, pues la verdad es que la salidita sí es un poquito similar, ¿no? Pero se van por temas completamente diferentes uh -huh. en el secado, sobre sí. todo por la, eh, por la violeta. La violeta hace que... Tome un camino completamente diferente. En tema de duración, a mí me fue bastante bien. Uh -huh. eh, no es un Beast Mode, no es una cosa que, que de pronto pueda ser 8, de, 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 de 10 a, a de más horas, ¿no? Pero me parece que dura bastante bien. La proyección está bastante buena. Y insisto, por el tema de que es moderno, por el tema de que es el nuevo, por el tema de que apela a esta dualidad de perfumes. Clásicos, icónicos y modernos, me parece que la modernidad en este sentido se gana un punto. Entonces, me voy por, por Italian Love. Y fíjate que yo no lo tengo aquí en la mesa, pero ahorita que lo dices, te puedes ir. Yo segundo tu, tu opción. A sí. mí me pareció. A ver, déjame platicarte una historia. A mí, sí. eh, 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 Light Blue nunca me ha gustado. Okay. Nunca. Okay. El primero que me gustó fue hace el año pasado, cuando probé Forever. Me encantó sí. esa salida de Toronja y dije, wow, pero no me lo compré. Uh -huh. Y regresando de Milán, cuando probé Italian Love, dije, al principio dije, ay, es el ay, güey, ay, güey, y de repente el tema verde y no sé qué, primero, sí, sí, bueno, sí. aquí me lo compré, pero Este es el primer Italian Blue que tengo en mi colección. Yo, o sea, si de eso sí te sirve, yo so, yo segundo tu idea, sí, de acuerdo. Entonces, sí. Ya hay, ya hay, dos fresh aquí en el 2020, eh, 2022, ¿eh? Salieron muy buenos frescos este año, eh. Inclusive bueno, eh, yo tengo por ahí no, uno de, de nicho, ahorita les, ahorita que, que pasemos no, de nuevo. Muy buenos. ¿sabes? Pero muy buenos y bast bastante interesantones, ¿eh? O sea, de pronto los, los cítricos tomaron un lugar, digo, obviamente los cuerazos y los uds pues, salieron también muy, muy padre ¿no? Pero eh, los cítricos. Pero pues, a comparación un buen del año, año pasado. Eh, tuvieron un muy buen año, sí, claro, claro. De acuerdo. Perfecto, mi bro. pues me encantó tu selección. Omar, tú que nos presentas. Mira, yo este perfume, estoy casi seguro Ay, que... Perdón, me... perdón, perdón que te interrumpa. Me dice ¿Sí? Ana que antes de que nos pasemos, alguien nos pregunta, ¿rango de edad para Italian Love? Eh, no, desde, desde un adolescente, sin bronca. Sí, sí. yo lo sin veo problema. exactamente un, un, un perfume como el que podría... Aquella persona que podría utilizar O-Intense puede utilizar Italian Love sin ningún tema. Mm. Yo también. No, o sea, está muy general. Va, perdón, Omar. Ahora sí. Sí. Mira este yo estoy casi seguro que lo tiene. Bueno Roberto lo tiene. No sé si Israel lo tiene. Eh, curiosamente acabo de completar casi toda la colección de esta de esta casa de, este, de estos perfumes. Este y luego me, me molesta mucho la gente que no hablo de perfumes de diseñador, que no hablo de perfumes low cost. A, a todos nos pasa, Mar. Ajá. Pero re, eh, es esta línea todo lo que tengo me ha gustado y este en particular Creo que es de lo mejor de esa línea. Mm. Es un perfume económico, huele sí, sí. delicioso. Si sí, 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 bien sí. es cierto que la duración pues, te puede dejar un poquito a desear, la verdad es que por el precio reaplicas. Tiene una versatilidad impresionante, impresionante. Y es un perfume, yo, yo lo siento, moderno, muy bien balanceado. Y es Évano Salvia de Adolfo Domínguez. Sí sí, bueno. sí, 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 sí. Está muy bueno. Es una madera que el ébano se usa poco en la perfumería, sobre todo por el costo. Esto debe traer muy poco ébano. El ébano, eh, según lo que me dice Daniel Josier, es una de las maderas más caras que hay, mucho más cara que el cedro, eh, mucho más cara que el roble. Y es un perfume amaderado, fresco, que huele muy fresco yo no le veo edad, la verdad es que esto lo puedo usar desde un adolescente allá? y eh, lo que me gusta mucho Ajá. es que ese, ese toquecito que tiene especiado por la nuez moscada el clavo y la pimienta rosa este le da, le da, le da un cuerpo muy rico y descansa sobre una base de vetiver este que tiene, un, por eso tiene yo creo que el sándalo, el ébano luego es oscuro entonces este vetiver como que lo hace ser más brillante y aparte también eh, la, 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 ese toquecito que tiene de toronja. Entonces, la verdad es que este para ser un perfume de, de diseñador de una marca que es económica, que esto lo puedes encontrar en los sitios de descuento: 45 dólares, 40 dólares, o sea, 120 sí, mililitros. Es una chulada. De verdad, eh. este perfume es una chulada. Sí. El tema de cumplir, todo el mundo dice: Oye, qué rico huele. Si sí, es cierto que dura 5 horitas, reaplicas, o sea, la verdad es que. Por a lo que tengo, cuesta... a mí este perfume, no sé si les pasó a sí. ustedes que lo tienen, me recuerda bastante al Hugo Boss Bottle, pero sin la manzana. Me recuerda a la parte maderosa del Hugo Boss, okay. es, es la base del Hugo Boss. El Boss Además Boss. le quitas la manzana, la canela, y, y, y esa, esa parte. Esa, tiene, tiene esa parte muy, muy, muy similar. Ser. de hecho hay un nuevo Boss que es el, el, a mí el que más me gusta de los que más me gustan que es el de la, el de la el Cantinflora Negra que es el Just Different que ahí está muy marcada la manzana pero también es un perfume que tiene una nota verde y una nota maderada y ahorita que lo dices sí, sí vaya sí entiendo esa correlación pero yo lo que le diría a la gente es de verdad, quieres un perfume para uso diario súper versátil, Oficina no gastar mucho calidad, propuesta claro. Esto, este es una joyita low cost, una chulada. Fíjate, yo quisiera comentar, eh, y eh, voy a hacer referencia porque no sé si tú lo tienes, Mike, si tú tienes este. Cómpralo bueno, ya, Mike. Pero, Cómpralo, pero sé, sí sé que tienes uh -huh. un perfume de Sara que se llama eh, Eva, Ebony Wood. Sí. De Sara. Ajá. Ebony Wood sacó hace ¿Tres años más o menos? ¿Dos sí. años? Una cosa así, sacó una Finales serie. 2019. O sea, sí, la colección con Joe Malone, ¿no? La Ajá. colección sí. con Joe Malone. Y hay uno de ellos que fue el que yo me compré, que se llama Ebony Wood. Y Ebony sí, Wood sí, no, es bien. una construcción de toronja con ébano, la misma combinación, el mismo combo de ébano con clavo y una base ligeramente acaramelada. Uh -huh. Bueno, pues, si te gusta, Mike... Y si aquellas personas que han probado ese Ebony Wood de Sara, esto les va a gustar. Le quitamos el tema de, de caramelo y le ponemos la base amaderada de vetiver. Entonces se vuelve un perfume oscuro pero fresco. A mí me, me impactó porque es ese tema especiado, fresco especiado en to, en, la riguroso, sí. en el riguroso concepto me uh -huh. gustó muchísimo, me gustó que, me gustó mucho, o sea, realmente, y creo que el otro también, el de Betty Ver, también. Betty Berterra. Sí, Betty también está muy bueno. Muy bueno. Sé, muy bueno y, y bueno, la verdad es que también el Lima Tonka y el Bergamo Tambar, que me acaban sí. de llegar hace poco, están muy ricos, pero yo creo que de los cuatro, este es el mejor. A mí me parece que es el que más propone, sí, sí. sí. Fíjate que tendría que volverlos a probar. Eh, yo, honestamente, de cuando los probé. El que más me gustó fue Citrus Cedro. Y sí, vas a decir, güey, es que huele a Dioron Colón. Uh -huh. Sí, un poquito más amaderado. Sí, claro. Pero, pero me gustó bastante. Bueno, en general, la colección sí, americana uh -huh. me parece que te propone, o sea, un, un, un buen punto, con sobre todo con el precio y todo esto. Hay, por ejemplo, no sé, performance, ¿cómo les ha ido con ese bien? Bien, bien. Este ¿no? sí, no, y coritas. Okay. y, Hasta y tiene la proyección bastante buena eh okay. y, y como perfume como de, de, de oficina de estos serios eh, amaderados eh, que aparte resultan bastante elegantes y atractivos uh -huh. no tiene bronca este perfume ¿eh? o sea sabes qué me gustó muy... Rob que este es camaleónico en que se amolda por ejemplo tú sales con unos jeans un polo jala sin bronca sí, te pones un traje extraño. se hace elegante eh, te pones unos tenis un poco más sports como que se amolda, entonces la verdad es que sí encuentro una versatilidad sí, en este, de sí. los cuatro que salieron porque Citrus Edel es de la, de la segunda camada sí. eh, pero de los cuatro de este año que fueron el Lima Tonka, el Bergamot Ámbar el Betty Berterra y este yo me quedo con este okay. de los de este año por ejemplo, Lima Tonka sí es un perfume mega ligador, ¿eh? mega ligador. esa combinación de y sí. tricotonca. Es, es o sea para resbalarse bien, en el cuello o sea la neta sí está, sí, super sexy. está muy bueno sí sí, sí 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 y por el es precio más, yo te diría bueno. yo le diría a la gente que dices oye me gustó perderme libre órale pero híjole para uso diario una vibra parecida así fresca que lo puedo usar diario y no gastarme este como para salir eh, o sea para más ocasiones especiales sí. bergamot ámbar lima tonka Uso diario en calor, no tienes problema. ¿eh? Muy bien, muy bien, perfecto. Bueno, pues eh, viendo que empezaron con comerciales, yo también voy a ir con un comercial y este es un perfume que ya lo he dicho varias veces. Recomiendo que se paren ahorita y vayan a comprar botellas de Baco porque seguramente lo van a reformular y va a ser un dolor. Kenzo, purón, Genso. Sí. intenso. Esto es una maldita joya, joya fuerte, rica, sexy, performance, eh, lo que quieras, lo que quieras, me encantó. No, no, no pienso lo mismo ni del O de Parfum ni el otro que fue nada más el O de Toilet normal. Esto de Toilet. Esto fue un outlier, es, es un punto, se le salió de la Matrix y fue bueno. Se acabó. Está bien nichoso. Si pruebas lo demás, <laughs> Está lechoso, sí. esto, hoy, ahorita, yo creo que es de lo mejor que puedes comprar. Además, el precio no tiene madre. La otra vez hice un layer, porque aparte los dos perfumes son de Quentin Beach, pero hice un layer entre este y Boa Imperial, y no tienen una idea el perfume. O sea, no lo puse porque dije, a ver, va a ser fresco, amaderadito, un poquito ligero, no sé, por así lo pensé. Y nos fuimos a Guadalajara en avión. Bueno, Ana me venía matando. Me decía, saca, eres el primero que dices que no te pongas perfumes fuertes en avión, güey, que hiciste con eso. Bueno, chamarra, <laughs> el cuello de la chamarra, creo que eran tres semanas después y seguía oliendo a esa mezcla. Entonces, yo sí. <laughs> yo sería Ken o de Toilette Intense, el azul marino. No, oye, no, pero. No el perfume, ¿eh? Pero justo te iba a preguntar, ¿por qué el EDP, que es justamente este, que se ven muy parecidos, por qué este no, no te gustó? Que no te latió? No, eh, le cambia todo. O sea, eh, eh, este uh -huh. tiene un pu el punto de higo, madera metálica, es lo sí. que para mí lo saca del parque. El O de Parfum y el otro, siento que le. Eh, sobre todo en el O en el de Toilette, el que es como eh, azu azul, agua. Azulito, está horrible. Otra vez con estas notas saladitas marinas. Sí. No, chocaón, no, no, ese no, no. No, no, no. Y el otro Potero Potara has probado 27 iguales. <laughs> este es una mezcla de Boa Imperial con Fig Infusion. ¡Puf! Lo metes con este toquecito de Kenzo, algo marino. Güey, bueno, no tiene madre. No, Cier el performance. Cierre se va a reformular. Entonces, yo este sí si ya tengo mi backup. Sí. Esta va a ser de estas joyitas, siento que... El, el performance, sí, no. ese perfume es algo... Yo, yo igual estoy de acuerdo, el Ode de Toilette Intense para mí es el mejor, pero yo te diría, dar una segunda oportunidad a este porque está, está interesante. A mí se me hizo interesante el, okay. el, el EDP porque lo sentí todavía un poquito raro. O sea, no lo sentí como súper, súper comercial. Claro. Me llamó la atención, lo sentí como hasta con un punto como sudor. Está rico. Pero sí me voy con el lo de Tualintens, sin duda. Y fíjate que ahorita estaba viendo ahí los comentarios. Alguien me pone Speaker Boy 76. Qué buena memoria tienes. Yo de eso ni me acordaba. Pero bueno, ya eran dos botellas de whisky después. Eduardo, ¿recuerdas que Carbonell en tu entrevista dijo que los de Kenzo, pero era este Kenzo específicamente, eran de sus perfumes favoritos? Y también dice Ana que uno de Antonio Banderas que decía, pues sepa que la chinga cuál sea. Órale. Este, bueno, de Puy, ¿no? los de Antonio Banderas los hace puig, ¿no? Los hace PUSH. Sí. sí, sí, <laughs> sí, sí. sí. Eh, entonces, ahora, mi pregunta sería: ¿de este alguien más lo tenía en su roster o nadie? Nadie. Bueno, yo no. no, yo no lo tenía. Yo Mira, no lo traigo, eh, o sea, no lo he comprado, pero está en la lista de, de, de los que compraría ese. De hecho, nada más tengo tres que me falta comprar de los lanzamientos de este año, que se me hacen buenísimos. Ese. El, el Forever el, perdón, el Italian, Italian. y el, um, el, mi primer Jean -Paul Gaultier que voy a comprar Le Beau es... Le es que es una chulada güey. sí, es ah, güey. iba a empezar tu vicio esos por tres ¿No ¿sí? el... <laughs> ¿Eh? ¿te gustó a más Le Beau Le Parfum que el normal? Le te Vole? voy a decir por qué sí, porque tengo varios perfumes con ciertas interpretaciones de coco y hasta cierto punto el, el Le Beau, el, el clásico eh, Ah, no Como te diré? Los dos están buenos, pero el de el Parfum, el, el, ese toquecito dulce, me lo saca un poquito de la jugada. El otro lo siento más. Y yo sé que a Mike le encanta ese. El pero otro digamos, lo siento un poquito más lo bloqueador. Aquí. ¿Cómo hacer invictusado? A No, 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 no. Batón caro. Con el dulce, con el purman. No, yo viendo. Sí, es el de azúcar, pero es el primero que voy a comprar, de verdad. Y el segundo que compraría y el único es el otro el de Bowen, el 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 clásico. <laughs> clásico. Es una es una casa que no no pero es sí. total agrado. Eso, Pero, eso, de hecho, yo fui a probarlo por Mike, porque escuché sí. su reseña y dije, no, tengo que probarlo. No, están muy, buenos, están muy oye, buenos. Oye, Omar, ¿pero ya probaste oye, el de Pride? Oye, el Pride? En el tema de cumplidos, los dos, los que quieras, ¿eh? o sea, son de y esos perfumes que te pones y al olfato femenino, sí, si es les el tipo encanta. de olor que le gusta, o sea, Omar, es dulce, afrutado. Ajá. ¿Pudiste probar el Pride? Sí, pero fíjate que no, o sea, está rico, oh, está mal, pero es una no, chingonería, pero no para comprarlo. ¿Ya, ¿Ya lo quitaron, ese de tiendas? No, no sé. todavía, lo vi en Palacio ahorita. Que, yo yo se lo quiero, lo quiero. Está, sí, bueno. está, está rico, pero no para comprarlo. Y fíjate ya. que la otra vez un seguidor me, 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 me recomendó un Layer y queda muy bien. Pueden ser un poco redundantes porque van hacia sí sí. el mismo estilo. Luego solo Atlas con el Prime. Que son estas, estas colonias especiadas picantes, es este Neroli picante, los dos sí. juntos, uff. Uh -huh. Sí, muy bueno. Sí, ver, muy es la lista es muy grande, o sea, por ejemplo, todavía, todavía no me echo de mi botella del, del, del cobalt, del OEB Cobalt. Este, el mercurio se lo regala a mi mamá, lo quiero volver a comprar para mí. Entonces, es que las listas son interminables. Voy ¿no? o sea, no a comer frijoles, bien, frijoles bien. y arroz todo enero. Al levón, dicen que es aromatizante de taxista. Eduardo mala dice ahí, que, mala que Orange Star mala de, Tower, mala de mala. Tower huele a, a, a bloqueado, bloqueado. bloqueado, No, te digo, ese Orange Star de Tower a la basura. Es la peor mala cosa mes, que se puede hacer. una chulada! <laughs> no está tan mal. <laughs> Pero bueno, ok. Entonces, presentamos ahorita, creo que bien, interesante, está, está caldeando, está caldeando. Muy buenos Estamos todos, 20. ¿eh? Tenemos 420 personas sí. viéndonos. Oh. Entonces, pues bueno, a mí, a mí me, da, me da mucho gusto. Saludos a todos los que, a, a los que nos han alcanzado en estos primeros 47 minutos de la, de la plática. Y creo que podríamos dar paso a platicar ahorita un poquito de lo que sucedió. Hace menos de un mes, pero pues por unos días, un mes. Lástima, Mike, que, que no pudiste venir a Mexen. Yo sé que tenías Corona Capital. Y, pues bueno, eh, en ese caso, eh, a mí, obviamente, yo, Israel, pues como, como, como host del evento, pues podríamos decir Misa y... Blah, blah, blah. Pero creo que lo que me interesaría es escuchar, pues tanto de Rob y de Omar, que son de los que ahorita están... ¿no? Y que fueron... ¿Cuál, ¿Cuál fue su impresión del evento? Eh, para, mí, para mí fue un, un... Fue el inicio de... Para mí juega dos papeles importantes. Primero, la culminación de todo el trabajo que se ha hecho en cuanto a... Eh, recomendaciones de perfumes que ustedes han hecho, que los, que los que organizaron el evento y pues al final del día nosotros hemos hecho. Entonces, para mí es la culminación porque se cierra de manera presencial, se cierra de manera épica el, 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 este círculo de, de recomendaciones que venimos haciendo desde hace dos años. Pero también es el inicio de una nueva época, de un nuevo ciclo, que es el hecho de que México por fin tiene la posibilidad a conocer cosas diferentes y cosas nuevas de primera mano, ¿sabes? No de que me contó este tipo que vive en Los Ángeles, me contó este otro, lo vi en un video de no sé quién. O sea, el estar ahí parado fue, o sea, tener como si pusieras a un niño en, un, en una juguetería. O sea, ¿no? Es, no sabes a dónde voltear, no sabes qué probar, no sabes qué va primero. Y de dentro de dentro de todo lo que dentro de todas las opciones creo que lo más importante es eso, tener la opción. Que esa es una de las cosas pues más complicadas que habíamos vivido, ¿no? En o sea, si, si, si ustedes, las personas que estamos, que estamos aquí conectados, acostumbrábamos o acostumbramos aún ir a comprar a Liverpool, ir a comprar a, ¿sabes? a Palacio de Hierro, aquí de pronto tienes cosas que ahí no vas a ver. Y no hay otra forma de que las conozcas. Eh, y ese gusanito que se sembró en la gente por todo ese trabajo que ustedes, Israel, y tú, Eduardo, han, han hecho, fue como el, la explosión, fue el boom, fue el, el, la explosión que da inicio a esta nueva época. Entonces, yo, yo me sentí muy bien, ¿no? Me sentí muy contento de poderlos ver a todos en su, en su ambiente, ¿no? En el ambiente de, por ejemplo, a ti, Eduardo, ¿no? El ambiente de soy a toda madre, ¿no? Y vengan y conozcan y ven, y prueben, ¿no? Y acá, y Ana, Ana estaba, puta, ¿no? A todo lo que da, ¿no? Isra estaba por todas partes atendiendo a todos. Es como todo lo que ustedes han visto, y eso se lo digo a las 400 y tantas personas que nos están viendo, todo lo que ustedes han visto y conocen de Eduardo y conocen de Isra lo pudieron vivir las personas que lo vieron que fueron lo pudieron vivir de primera mano saben lo pudieron sentir lo pudieron palpar ese esa emoción esa esa buena vibra ese tema de todos somos iguales sabes vamos a conocer juntos eso fue lo que más me gustó me, me encantó también el hecho de poder compartir eh, piso con muchísimos suscriptores, ¿no? Es lo que yo decía. De pronto me encontré con Héctor Piña, me encontré con, eh, con este Madrigal, ¿no? Que los ves en la fotito de Facebook, ¿no? Y, y, y cuando los ves enfrente es así de, güey, güey, a ti te, te llevaste mi aguinaldo el año pasado, cabrón, ¿no? O sea, y, y, eso está, y eso está bien, eso está padrísimo, porque de pronto, más allá de la foto y demás, que también es padre, eh, el poder ver a todos suscriptores, vendedores, compañeros, este todo, todo ese momento fue, fue bien importante. Entonces, creo que es insisto, la dualidad, ¿no? Esa parte, ese equilibrio de la culminación de todo el trabajo que se ha hecho y el inicio de nuevos trabajos por venir. Perfecto. Rob, Aparte de no. lo que no ha dicho Rob es cómo lo recibí, porque apenas entró. Ah, no, a me los agarró los... la nalga este güey. No, y, está, y está en su video eh. está en su está video, en video. O sea, está, estaba, está, estaba grabando es, a abril es, y no sé estaba qué estaba yo grabando a abril fuentes y este cabrón pasa y no volteé a ver y que le pico el me, me pico el <coughs> animal y entonces este no fue padrísimo la verdad es que ese es, ese es mi, mi mi el piquete o la expo <laughs> Puta, no sabría qué decir, qué, 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 qué fue lo que más me gustó, ¿no? Este, realmente estuvo muy padre eh, y, just, y justo eso es lo que, lo que yo quería llegar, ¿no? Esa, esa, esa dualidad. Estuve pensándolo por un ratote porque realmente me parece que el trabajo que hemos hecho todos se ve reflejado o se, o se vio reflejado ese día. Y justamente por eso empiezan nuevas cosas por emprender, ¿no? Entonces está Completamente, completamente. Pues la verdad me da mucho gusto escuchar eso, Rob, y sí, justo, ¿no? Es la culminación de, de varias cosas, eh, no solamente en cuestión del proyecto, sino de cosas que se venían platicando y, y de esta cultura de esta, de esta corriente, esta eh, vibra, comunidad. Sí. No, hay algunos. Sí, lo, lo mejor de todo fue precisamente el ambiente, que es lo que mencionan, ¿no? O sea, te, te platicabas con el de lado que era un extraño y se hacía tu mejor amigo porque también sí. estaba encantado con lo que estaba viendo, con lo que estaba oliendo. Sí. Y, y eso estaba muy padre. O sea, la vibra en general del evento estaba sí. padrísima. Eso sí. fue lo que me gustó más. Este. ¿Tú, compadre, cómo lo viste? Pues mira, el, el, yo llegué en un plan tipo reportero. Me olvidé de probar, porque yo lo que quería era grabar, en, en dejar en video las impresiones de tanto de los participantes, llámese expositores, como de la gente. Entonces, bueno, llegamos al museo, nos recibió Irra, me fui stand por stand, empezamos con Sandovalis, que lo conocemos ahí, al buen este, Miguel, que por cierto, el Alma Reed está buenísimo, 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 este, que hizo ese lanzamiento del Pan American Travel. Y de hecho, ese, el stand se me hizo de los más bonitos, como lo decoró. O sea, la, te quería representar sí. lo que es la casa, Sandoval es que es una, una casa mexicana. Entonces, yo, lo que, yo, yo iba con la intención primero de poder grabar y, y, y transmitirle a la gente el, el, el mensaje de la expo, ¿no? Stand, qué marcas había, empezarle a preguntar a la gente qué le parece el evento y qué perfumes de lo que probó de bote pronto, cuál fue el que le voló la cabeza que fue algo ahí que, que fuimos haciendo, y traté de plasmarlo ahí en el, en el, en el video que subimos al, al, este, al canal. Probé muy poco, o sea, la verdad es que me la me, me, me centré en, en tomar testimonio tanto de los expositores como de, pues de mucha de la, de, la, de la gente que está ahí en la, en la comunidad, gente que fue al evento como tal, y de ahí ya pues, terminamos de grabar unas cosas, probé algunas cosas, este bien interesante esta casa de, de, de Portugal comporta, o sea, el, lo que decía ahorita Roberto, cosas que no vas a poder probar en otro lado, se me hizo bien interesante las marcas que trae este Madrigal el mismo Sandoval que es una eh, marca este, mexicana eh, probar el nuevo Gold Spot, el de Sarah Baker, uf, uf. se me hizo un perfumazo eh, o sea, mira, de lo, de lo que yo probé lo, para mí lo más destacado pues fue el Gold Spot definitivamente se me hizo algo fuera de, de, de lo que yo tenía un concepto medio gourmand, muy, muy, muy original <laughs> volví a enamorarme de, de Verdant de, de Santi Burgas o sea, sí. ya ves que los perfumes verdes ese verde afrutado me encantó el Alma Rit de Sandovalis me gustó mucho o sea guayaba vainilla coco este, rosa wow. campanilla delicioso este me gustó mucho también eh, de comporta cela y el fuller que es floral. Este, no recuerdo el nombre. Un, un fuller que tiene eh, uno que es fuller tiene una nota floral que es el la etiqueta, es un poquito rosada. Ah, Fen Fouyer. Fuller, fuller. Ese, ese. ese, ese de, lo, muy bueno. de lo que alcancé a probar. Pero por ejemplo, Roberto me enseñó dos ahí de, de, de los de Madrigal de la marca esta de New York, uf, también buenísimos. O sea, es que realmente es, es, es complejo porque no sé si había más de 150 o 100 perfumes diferentes, pero el, eh, al final me quedo con, con lo a gusto que se sentía la gente, tanto probando cosas, sorprendiéndose con las cosas que había y con el ambiente. Era como si de repente parecía la fiesta de graduación de la generación de la universidad donde todo el mundo te llevas con todos donde, donde ya sabes que te la vas a pasar a toda madre la música del, del, del lugar creo que la ambientación fue algo que ayudó mucho pero la, la vibra de la gente y aparte coincidió mucho que el sábado pues como que mucha, muchos de la comunidad que, que estuvimos ahí este nos coincidimos entonces creo que fue un evento muy bien hecho muy bien organizado este te falta tiempo te falta nariz <laughs> sí, para poder sí, probar todo claro. y este y si es un parteaguas sobre todo eh, por dos cosas uno el abrir a la gente nuevas marcas o marcas como dice roberto que solamente en méxico las podrías probar de esa forma porque la otra es que las compres online o las compres a través de, de redes sociales y la otra es eh, la, la, la puerta de entrada que se abre a que vengan más marcas. Y algo que me llamó mucho la atención también es que, eh, gente que la gente, los expositores, el mismo Miguel de Sandovalis, eh, la gente de Comporta, estaba la gente de Robertet, inclusive creo que hasta, hasta Carbonell lo comentó, el nivel de conocimiento de, de la gente que fue se quedaron sorprendidos. Entonces, eh, ahorita te pones a ver la cantidad de seguidores que tiene Isra en sus redes, Mike. Y el otro día me puse a ver a gente muy famosa a nivel a nivel internacional como Max Forti, Curly Sands, por decir, y no tienen ni la mitad de seguidores en Instagram o en TikTok que tiene la gente en México. Entonces sí. creo que se está haciendo un parteaguas en darle a la gente a conocer el gusto por la perfumería, y eso para mí es lo más importante. Sí, el hecho de poder, de poder coincidir con tanta gente, con, el mismo, <coughs> con la misma pasión, con la misma. Eh, con el mismo gusto hacia algo y también me gustó muchísimo el lugar, hay que hablar del lugar hay que es hablar. Que, 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 que me interesaba sí. llegaron, lo vieron y dijiste wow, no sí, eh, <laughs> hay que hablar del lugar porque me parece que como, como kickstart eligieron el mejor lugar que es el Museo del Perfume no sabían muchísimas personas en México que existía un museo del perfume, bueno pues Man. sí está eh <laughs> Y entonces, el, el, entre, el, entre la vibra del lugar, que de por sí es muy acogedora, la, la casa, la decoración de la casa, la ambientación, la música, la gente, se logró una, una, una energía bastante, bastante padre, ¿no? De pronto te encontrabas a gente que ya estaba cansadísima de caminar sentada en las escaleras. Gente que no se conocía entre ellos, ¿no? Y se, pues se ponen a platicar del perfume que acaban de oler en la mesa de no sé dónde. Este, oye, está bien, está padre. Entonces se hicieron amigos. Me refiero a, a, en, en términos generales, se crearon amistades, pues. Y también me gustó mucho el hecho de que nosotros, que bueno, nosotros ya nos conocíamos, ¿no? Ya, ya habíamos tenido este, pues contacto y ya nos hablamos y estamos en el grupo de de, de WhatsApp, lo que sea. Pero el hecho de ver a todas esas personas que de pronto solamente podías ver a través mí? de una pantalla. Sí, 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 sí. O nombre o de usuario, y... ¿no? Este... O el nombre de usuario, sí. Ah. Wilmer, <laughs> Wilmer me agarró y me dijo, güey, yo soy Wilmer, y yo de, en la madre, ah, sí, en sí, alto es cierto. lo que yo también pensaba, güey. O sea, lo mismo que Wilmer? ¿cómo es posible que pasan estas cosas? Eh, no sé, creo que sentí una parte de hermandad. Sí. No, no sé qué fue lo que más me impactó, Así, conocer tantas casas de perfumes o la comunidad tan cabrona que se ha creado claro, alguna sí. de esas dos yo digo cualquiera de las dos funciona para mí pero me parece que las dos las dos juegan un papel muy importante sobre es, todo en eventos así ¿no? sí, sabes que Roberto lo que pasa es de que ese día que coincidimos que fue el sábado en la tarde curiosamente llegó mucha gente de de, 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 la, de los grupos de Facebook este pero ya nos habíamos visto en Cancún entonces sí. a Israel le tocó entonces, desde ahí se viene arrastrando claro. eh, el, eh, un, digamos, un, un grupo que está uh -huh. yendo a los eventos y fue gente que este fue su primer evento y que de repente, oye, pues mira, ahí está, está Isalia y ahí anda Felipe y ahí anda no sé quién y ahí anda Irra sí. Sí, sí, sí. y ahí anda Félix y, y pues llegaba, o saludaba y, este, y pues hacía un, 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 una interacción con la gente muy padre. Entonces... Secundando a que, pues sí, es un evento de perfumes y pruebas, cosas increíbles. La parte de, de la convivencia con la gente que nos une una pasión son los perfumes. Yo creo que eso es, eso es lo más importante. Pero entre, el, entre lo que pruebas y la gente, la importancia de Mediacent es lo que el espacio para unir esto, y para que más casas vengan y hasta ahí. Entonces, creo que sí es un parteaguas que da para que el año que entra pues este, la segunda edición sea algo mucho más grande, ¿no? brutal. O sea, es que tiene que ser, o sea, no, la, la evolución lógica es esa, ¿no? O sea, sí, sí, o sea sí, sí. un lugar más grande, un, no sé, un, unos no, no, food no, trucks, ¿no? Entonces, Definitivamente. Es <laughs> A ver, eh, digo, ya que los escucho en primera, quisiera decirles, bueno, les agradezco las palabras, me, me, me encanta escuchar cómo lo vieron, creo que resumieron muy bien lo que yo sentí justamente, ¿no? O sea, es... Ok, sí, los perfumes, muy padre, va, 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 pero esa comunidad no tuvo madre, el lugar no tuvo madre, eh, la producción quedó increíble, güey. Sí, o sea, sí, sí, sí. Creo que como que todo, todo cuajó muy bien. Obviamente, como lo dijimos desde un principio, eh, de aquí hay un chorro de áreas de oportunidad que vas viendo y que vas entendiendo y que vas diciendo, creo que esto, ¿no? Esto habría que cambiarlo, esto hay que meterle. A ver, ¿qué voy con esto? No, no tenemos un barca Ahí falta unas chelitas. <laughs> un sí. escuchar, a gusto. Sí, yo, yo pido la concesión, yo pido la concesión. Eh, a, lo que va es, a lo que va es, digo, nosotros lo platicábamos, Isra y yo, eh, vienen muchos cambios, sobre todo enfocados en la experiencia del usuario. Uh -huh que claramente vamos a mantener muy cercanos al pecho, porque siempre te digo que hay pájaros en el alambre y, y, y no andan viendo ni cómo tratar de, de cuadrarle el, el círculo, claro. Entonces, pero lo que sí les puedo decir es que si esto les gustó, espérate, espérate al 2023. Así para sí, va a estar, pero eh, épico. En todos, los aspectos, en todos los aspectos, pero sobre todo en, ese, en esa experiencia que vas a tener. Eh, no, es que, ¿qué te puedo decir? ¿Sabes, ¿Sabes qué me pareció, me pareció así, de la cosa más bizarra y extraña? O sea, bueno, para, para empezar, o sea, quiero contarles que yo estuve con el maestro Carbonel el viernes. Estuvimos probando cositas y demás. Pero, o sea, a, a todas las personas que están conectadas, hablamos nosotros de morillas, de Carbonel y tal. Y de pronto estabas caminando en medio del museo y te topabas con... Hola, güey, ¿En qué momento? Es así como toparse con David Bowie, ¿no? O sea, <laughs> guardada toda proporción, ¿no? Es así como, sí, sí, sí wow, qué cosa, porque de la misma forma en la que podías juntarte, o bueno, saludar a un perfumista que estoy completamente seguro de que tienes perfumes de él, de pronto podías encontrarte a una persona completamente X probando algo nuevo como tú, o a Mr. Félix, ¿no?, al, al, la garrocha de Mister Félix, ¿no? O de pronto podrías encontrarte al suscriptor de, del canal que te pide la foto, o de pronto a Ana vuelta loca por todas partes y de, esto, eso, eso para mí fue lo que más me gustó, ¿sabes? El wow. hecho de tener todo eso junto, todo lo que hemos visto durante dos años y medio de pandemia, sí. todo esto por pues casi tres ya, todo esto lo hemos, lo, lo vimos, lo vimos ahí en un solo lugar. Entonces, eso fue... Sí, puta madre. Oye, y ahorita que decías ahí del maestro Carbonell, de hecho, eh, hubo varios cuates que eh, como que no entendían bien quién era la madre, y entonces en una de esas, güey, cuando vieron que entendieron que, que era él, porque realmente nunca salen fotos, no le gusta que lo Si sí, 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 sí. ¿Sí se acuerdan cuando hicimos este, este mítico live de seis horas, pues me dijo, güey, no, no quiero la cámara, ¿no? Entonces, salí ahí su pinche botillo horrible, es, eh, entonces, <laughs> güey, a mí me tocó gente que de repente llegó y me dijo, ¿qué tienes de Carbonell? ¿no? yo ¿Qué? así de, no, bueno, pues están estos, no, es que a mí me encantó Ludo, pero ya no tienes Ludo, ¿cuál tienes más? y yo así de güey, es, es que quiero que me la firmen <laughs> sí, 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 muy padre, la verdad es que no, sí. es, a ver ¿qué And, Andy compró Gold Spot y, y se lo llevó firmado por sí. por, por Carbonell o sea, sí, es güey. que a lo mejor mucha gente o la gente que no está metida en eso no, no lo puede entender, pero es, es como si de repente fueras a la tienda de discos y te compras el disco de YouTube y, y ahí claro. está bueno para que te lo firme, ¿cabrón? Claro, sí, sí, sí. Pero, y, y, pero y aparte eso, claro. está comprando el, el, el discos él también, ¿no? O sea, es que... Exactamente. <laughs> Ahora aquí yo quisiera meter mi cuchara y decirles algo que todo es lo que más me gusta y es esta cereza en el pastel. Sí, sí vino Carbonell, pero no vino invitado, o sea. Es alguien que vio el proyecto, creyó en el proyecto y que dijo, güey, necesito estar ahí. Entonces, no fue de un celebrity que, pues mira, si me mandas en, 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 ¿no? en, en primera y me pones el. En... No, no, güey. Vino porque cree en el proyecto. Sí. Vino no sí. porque soy, es cliente de. Vino y eso. No hay manera de comprarlo. No. Y te abre espacios y te abre ventanas y puertas para lo que siga. Claro. Porque de pronto, o sea, de pronto va a ser Carbonel, pero en una de esas después es otra persona, otro claro. perfumista, ¿no? Claro. Ya no digamos de, de una casa, no sé, o sea, voy a hablar como de cosas que me gustaría, ¿no? O sea, caminar en, en, el, en, 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 un, en un museo del perfume y de pronto ver al señor, este. Killian Genesis, ¿no? Mostrándome lo, lo más nuevo de Killian. dice, ay, lo traigo a bien, ¿no? ¿Sabes? Es como. <laughs> las puertas que te abre este evento sí. es, son inmensas. Y son pero aparte, largas. ¿sabes qué, qué, qué otra oportunidad tenemos? Digo, bueno, es que tampoco quiero hablar de más por lo mismo que, que comentó Eduardo, pero. Eh, creo que también, como, como país latino, tenemos ahí muchas ventajas so, sobre otro tipo de eventos internacionales, donde a lo claro. mejor las cosas son muy, muy, muy así, muy formales, sí, muy, muy cuadradas, ¿no? Ajá, no, así, muy, no sé cómo, ¿no? O sea, nosotros tenemos otra forma de hacerlo que, que, que siento yo que llama más la atención, ¿no? Que, claro. Que, que este tipo de eventos así tan formales y tan. Venga. Pues es que mira, era, eso que estás diciendo. El, el salvaguardada proporción, la comparación, tú puedes ver una entrega de, de unos premios en Estados Unidos, vamos a suponer los Grammy, sí, no, o sea, el evento perfecto y la producción y todo, pero lo, 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 a mí ya van dos personas que me dicen: Lo que se vive en los Latin Grammy, el ambiente de la gente de, de, de habla hispana es otra cosa. Entonces, yo sí, yo sí veo mucho que aquí la parte de, 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 de poder convivir con gente que es apasionada de los perfumes, intercambiar eh, ideas, todo esto, pues realmente digo, ahorita lo ves en el mundial, se sientan seis, siete cabrones a hablar de fútbol y se apasionan y es súper interesante. Bueno, nosotros hacemos eso de perfumes, pero todo lo que se logró conjuntar eh, dio pie a la, que la gente, para empezar, la gente que no fue y que vio el blog que subió Eduardo, Félix también por ahí subió un video, yo también subí un video, todo lo que vieron en, en las historias de todos, pues yo creo que la gente, es, la verdad, se arrepintió de no haber ido la que podía. Sí. Y sobre todo es decir, ¿sabes qué? Pues el año que entra no me lo pierdo. Y de hecho Israel anunció, ¿no? Van a tener ser tres fechas para poder abrir a, a más gente a que... A que vaya Entonces, a ver... o sea, no, no. <laughs> es un, exacto, es un decir, pero un decir. El, lo que decía Roberto, la, la puerta que se abrió, olvídate el tamaño, sino el, el, digamos, el mensaje que se mandó para todo lo que pueda llegar, es yo creo que. Que sobresaliente, ¿no? Sí, sí, sí. Oigan, pues, a ver, digo, ahorita ya tuvimos un, un, un pequeño espacio para hablar de Mexcent, que obviamente vamos a continuar, pero me gusta hacer este tema de sándwich, ¿no? Donde podamos igual y hablar. Y precisamente, a ver, pues, porque no empezamos con el segundo perfume, eh, lo más importante o lo más relevante que hemos encontrado en este 2022. Y si me permiten, ahora voy a empezar yo precisamente tomando la palabra que. Tomaba ahí Omar Y pues sí, yo uno de los lanzamientos Que les voy a mostrar hoy Justamente lo mostramos en Mexen Yo ya lo conocía un poquito antes Pero Gold Spot De Sarah Baker Y señores, ¿por qué digo esto? Y no, no, no está tan loco Porque el año pasado para mí Mi mejor perfume o el perfume Que más me llamó la atención descubrir Había sido Ludo Que es un oud con vainilla, bla 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 cuando conocí este, para serles francos, dije, pues está medio redundante, ¿no? Cam? Porque, pues, en vez de vainilla hay caramelo, pero, pues, al final de cuentas, ¿no? Este, eh, eh, chane Juana, ¿no? Sí, sí, sí. Y es correcto, la verdad es que sí. Yo al principio lo desestimé un poquito y dije, pues, no sé por qué chinos habrán sacado esto, no, 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 me, no me cuadra. Ahorita que ya tuve oportunidad de probarlo, ¿qué sucede? Este perfume abre con una nota de caramelo, que pues igual a Mike no le tocó por la edad, pero seguramente a los demás sí. ¿Se acuerdan de estos chiclosos Cory? Uh, uh, sí, sí, sí. <laughs> a eso huele, a un chicloso Cory, a este <laughs> sí. chocolate láctico, pero carameloso, raro, gourmand. Y sí, obviamente está el UD, pero no, tan no está tan presente como el Ludo, claro. que yo... Me encanta, pero entiendo que mucha gente puede decir, ay, cabrón, ¿qué es esto? no? Este, como que suaviza esa entrada, después sale luz Y yo, pues sí, ahorita podré decirte, no, cuando no me gusta hablar de, de, de dos perfumes que me gustan, ya saben que yo no, no voy a escoger cuál, te quedas con cuál. Voy a decir que los dos, pero o será una de esas en de Navidad, o Estas fechas voy a estar usando igual un poquito más este. Claro. Y el otro lo voy a dejar descansar. Entonces, eh. Y fíjense que yo lo que les puedo platicar un poquito en Mexen, que me gustó, es que la recepción que tuvo, y parte por la que Cristian estaba un poquito tenso, ¿eh? porque me decía, güey, well, lo estamos lanzando, estoy, estoy viendo a ver qué chingados, este uh, si jalan, no jalan, no sé qué. Y me dio mucho gusto ver una reacción súper, súper positiva. Positiva al grado de que creo que el viernes en la primera hora se vendieron todos, ¿no? Este. Uh -huh. Y no había ni siquiera este que, es que bueno, me lo firme carbonel Ya cuando llegó Carbonel, que como buen patrón llegó a las tantas horas, <laughs> ya no había nada. Entonces me decía, ¿pero cómo? ¿Cómo que ya se vendieron? Le dije, pues sí, güey. Eso no tienes una idea a mí. Wow. El gusto que me dio. Pues sí, pues por un lado, digo, a ver, es mi stand, qué bueno, ¿no? Pero más allá, como que dije, me gustó que un creador vea que hay un, 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 un terreno fértil claro. para hacer lanzamientos y que no es como de, pues, güey, ya sabes, este pa país bananero ahí, vayan a ver, pues, mándales lo que funcionó hace dos años o tres años, refri. No, no, no. Puedes aquí, como punta de lanza, sacar y en una de esas ver si te va a funcionar en otros mercados. Esa expresión que tuvo en la cara, que no se las puedo decir porque no hay manera de traducirlo, pero yo la vi, fue de, es que es por eso. Claro. Y justamente va un poco en esto que platicaba Omar, de, de, de la puerta, ¿no? Entonces, sí, pues, el, el, a ver, yo entrevisté 10, 12 personas y, y yo les preguntando lo que le pregunté a todos, ¿qué te parece el evento? ¿Qué perfume lo que has probado te ha volado la cabeza? Y dos chicas, una la compró que fue Andy, de este, My Lovely Perfumes, y la otra fue gelisa me dijo, me dijo Gold Spot, dice, ¿Sí? ese caramelo... Me fascinó. Entonces, pues claramente sí fue un perfume que a la gente que lo probó le dejó un, un impacto este muy bueno. A lo mejor no conocían este Ludo, pero sí es un perfume. Lo que pasa es que los perfumes de carbonel son muchos propositivos. Y bien, pero, pero Ay, yo creo sí. que la gente que fue al evento es gente que pero, no va Pero ¿sabes A mí que me llamó ¿no? la atención también eh, uh -huh. eh, durante. Porque fíjate, durante la, la promoción del evento, precisamente, siempre le dimos un énfasis al objetivo. El objetivo del evento, pues es precisamente que la gente conozca nuevas marcas, que vea. Y el aspecto de la venta siempre lo dejamos hasta el final, porque en, en realidad ese no era el objetivo. No es el objetivo. Pero, pero es que ya cuando ves a la gente, no puedes invitar a gente apasionada. Sí. Y no venderle, porque <laughs> al final de cuentas, la gente que ya está ahí, que conoce, que sabe, es así de güey, me tengo que llevar algo a huevo. ¿sí? Claro, Lo claro. Que sea, claro. A ver, es, te... es como agarrar a un adicto y decirle cocaína. Bueno, ¿eh? así <laughs> aquí está el <laughs> <yo>. show. <laughs> Exactamente, entonces este, a mí me llamó mucho la atención eso, ¿no? Que la gente, eh, a pesar de que se le dijo, iba, pero, no, pero no. Con, a, o sea, fue a arrasar. De hecho, con... hay un cuate que, que, no sé si te acuerdas, Eduardo, que te comenté y que te dije, este güey que acaba de entrar me dijo, traigo, traigo muchos fierros <laughs> y, 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 y salió como con 10 bolsas, ¿no? Y, no, no, wow. y sí, sí, dio, lo ubico perfecto, <laughs> pero me dio gusto porque eso es, o sea, es, pero es que también sí. es, 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 es un vaso de agua en un desierto porque justamente no hay esas marcas, no hay este claro. tema, no hay que te expliquen, no hay sí. el de... Pues le gustan los amaderados. No, 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 no chingues, cabrón. No, 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 ahí es pro, no, ahí ¿no? la mayoría sí. probaron y luego supieron que traía el perfume, pero sí. muchos probaron y se quedaron enamorados. Y aquí aquí quiero hacer un comentario de lo que dijo, no sé si recuerden, ahorita en mediados de año que hicimos un live con con que nos acompañó Daniel que de aniversario de mi canal dijo, "A ver, es que la gente los ve a ustedes y ve a sus compañeros. Y sí esta maravilla que está aquí y así huele y dura y eso. Ajá, ok. ¿Y dónde lo compro? Sí. Porque en la tienda de allá abajo no está y en la de la plaza no está. Entonces, en Nextcent fue un oasis en el desierto así es. para ese nicho. Sí, Entonces, creo que en, en ese sentido, pues como dicen muy bien Eduardo y, y este y Ra, pues el objetivo era dar a conocer. Pero pues el, 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 el cabrón que está en el desierto quiere tomarse el agua. No, no Entonces, y, y faltaron y, litros, están de acuerdo. Y, sí. y además también, también eh, que es lo que yo decía, ¿no? O sea, es la culminación porque pues, o sea, Eduardo, Isra, los organizadores de Mexent, pues, o sea, ya tienen un rato recomendando perfumes, recomendando perfumes de forma pasional. Y la gente que se identifica, mejor, ¿sí? o sea, lo que busca es, sí, oler cosas nuevas. Pero si acabo de ver un video de Eduardo que dice que este es un perfumazo y que no sé qué, puta güey, ¿dónde lo compro? O sea, lo quiero ya, ¿no? Claro. Entonces, ¿no les pasó a ustedes o a ti, Rob, que llegó, a, llegó alguien y, y te dijo, oye, güey, ya probé el que el otro día hablaste en el video? No claro, mames. claro. A mí claro, tres wey. personas me dijeron, oye, sí. probé este, que lo sacaste en este video, probé este, probé este. Y uno llegó con su bolsita de sandovales mira, me compré de hecho, osado. De hecho, uno de mis <laughs> suscriptores me dijo que, que había comprado. Uno de los que voy a mostrar ahorita, no lo voy a decir. Okay, okay. Pero, pero, pero. Lo por cierto, no, pues, ¿por qué no empezamos órale, por él? órale. Ya bye. vete con tu segundo. <laughs> ah, miren, señores, eh, yo soy músico, ¿vale? Yo soy músico y yo entiendo la perfumería como la música. Es decir, la construcción de algo con base en acordes, notas y acordes. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Una, una, un encadenamiento de notas forma un acorde. Exactamente lo mismo que estamos hablando aquí en la, en la perfumería. Y te causa una sensación, ¿no? Pero cuando convergen la música y la perfumería en un mismo concepto, a mí me, me, me parte, ¿no? Porque de pronto entramos en un tema en donde estoy oliendo algo que me está llevando a algo que puedo escuchar y que aparte lo estoy sintiendo. Y bueno, para no embrollarme como too much en el tema, el suscriptor me dijo que había comprado este que se 10 llama 1015. 10 este no salió este año, pero lo conocí este año y de hecho muchos de los que traigo los conocí este año. Pero este, señores, yo entiendo Cherry Punk, yo entiendo Cherry Punk, yo entiendo que es la cereza con el cuero, pero esto está de poca. Madre. <risa> 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 esto <A> ver, es <risa> sándalo, <risa> chingo de sándalo, azafrán. Y una nota cítrica, mandarina, algo cítrico ahí, pero no en su fase ácida, no en su fase acuática, castrosa. No, no, no. Es como dulcecito, bien construido, con cuerpo. La Cuando lo probé, ah, pues ustedes pueden ver el video de, con, con, con Eduardo. Ahí está. Claro, la cata. El, el, la cata que tuve. Yo lo primero que dije fue: esto me recuerda mucho al sándalo que tiene Remarkable People de Etat Libre de Orange. Correcto. Y lo reconozco mucho porque esa sensación cremosa, especiada, lo tiene este perfume. Si ustedes quieren un perfume festivo para la noche, este. Si ustedes quieren un perfume sexy, también interesante, este. yo, yo Está Cherry Punk, ya también Cintia tiene. Bueno, Cintia y yo tenemos Cherry Punk. Porque, <laughs> ¿no? Oye, Roberto, una pregunta. Sí, ¿Te sí. gusta más ese que Purple Mantra? Me gusta más este que Purple Man. Ah, mira. De hecho, el siguiente Ahí. que voy a comprar es Atramental por obvias razones, por pero pero yo creo que Electric Wood también es otro que voy a comprar. Bueno, en fin, toda esta casa, o sea, tienen que ver ese video, pero el tema uh -huh. es que esto lo pudieron encontrar en Mexent. Es uno de los perfumes que descubrí este año y que de verdad cada que lo utilizo que es bastante me voy me voy súper rico a trabajar, ¿no? O sea, porque ya saben que a mí me vale madre si estoy en la oficina, yo voy a utilizar cuero, uf, animal, me vale madre, ¿no? Entonces, pero este tipo de perfumería de pronto la disfruto muchísimo porque es, es está muy bien construida, es eh, tiene mucho cuerpo, no es agua con alcohol y esencia, no es, está muy bien, muy bien construida. Claro. Entonces, como perfume que descubrí este año y haciendo la relación con con Mexent, con, con Mixant, claro. para mí 10-15. Este, este sí lo tienen que comprar, lo tienen que probar. Oye, y, y digo, pequeño paréntesis, pequeño, fíjate, qué curioso lo que acabas de decir, eh, eh, este tema entre Cherry Punk y Ten 15, creo que yo veo que la gente se divide, es, o estás en uno o estás en otro, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo, yo en particular, yo soy más de Cherry, sí, claro. pero entiendo lo que dices, y es que al final de cuentas, y creo que lo platicamos en la cata, a mí, para mí el Ten 15, que fue hace tres años, sobre esa base construyeron, Cherry punk, ¿no? Entonces le Totalmente. metieron esta cereza al pastel. Eh, pero sí entiendo que para muchos, igual, y luego esa cereza es como de no sé, no sé, no sé. Sí, a, a mí me encanta, eh. A mí me encanta. O sea, de hecho, o sea, y ahí está Cintia, ahí está Vos Lady. Yo se lo robo porque me gusta. O sea, se lo regalé, lo siento, lo siento, me lo voy a poner en cantidad de veces. Pero yo creo ¿Tú, tú haces más comunión con con hago más comunión con este la verdad ¿Sí? me ¿Sí? resultó me resultó mucho sabes por qué creo porque me encanta remarkable people entonces la aso asociación que tengo creo con sí. ese sándalo me encantó y dije okay. es que es este o sea sí este entonces como perfume que descubrí este 2022 no no nació en 2022 no. pero bueno lo descubrí este año Es... Como dices, me gustó mucho cómo lo hilaste, porque aparte sale de Mexent, entonces, ¿Sí? eh, eh, venga, venga, me parece perfecto. Oye, pues bueno, continuando con la dinámica, Mike, ¿qué nos presentas ahorita como tu segundo perfume? Mi segundo perfume, de igual manera antes de que me lo ganen, <laughs> <¿Es la prevencia? risa> porque creo, creo que vi a Omar por ahí, pero a ver, a ver, uy, sí. uy, uy. este... Esta fragancia, si no me equivoco, creo que estaba planeada para el año pasado, pero por ahí tuvo algunos retrasos y salió, si no me equivoco, por marzo, más o menos. Y esta es de la casa de app y es Neroli negro. ¡No! ¿Por qué, güey? <laughs> es que lo íbamos a sacar todos. Ay, lo íbamos a sacar todos. Era, mira, güey, mira, que... ¿Me tengo que apurar? Me tengo que apurar, si no. Bueno, a ver, ya van dos prácticamente que coincidimos todos, ¿eh? Sí, un sí. comercial que fue Ter eh, Ogibre ¿Y, y este que es este, Neroli. Fíjense que a mí lo que me dio mucho gusto de, de Neroli negro en general es que siento que puso muy en el radar a, a de la... porque se escuchaba un poco, por aquí habíamos hablado ya eh, cada quien en su canal un poco acerca de composiciones, a mí Fresh Vetiver es un perfume que, que me encanta, uh -huh. pero siento que Neroli Negro hizo como una fiebre de estar buscando y buscando y buscando si no me equivoco ya está lista de espera para... Hay lista para... de espera, este... El, el, hay lista de espera porque para que la gente entienda es un perfume que se creó exclusivamente para Medio Oriente, Exacto. que el, el, la persona que, digamos, compró la fórmula, eh, le dio permiso todo. a la casa para vender un poco en América. Entonces, es un, es un lote reducido, primero, porque es exclusivo, y segundo, la destilación de, de dos ingredientes que tiene este perfume son muy tardadas. Entonces, no es así como que ya se acabó, ah, sí, mañana hago otro 50 y ya. Entonces es una composición muy artesanal. Extra, exactamente. Exactamente. Uh -huh. Sí, entonces fue algo que me dio mucho gusto, que puso a, a The Lab en, en el radar. Por ahí veo también que preguntan mucho dónde, dónde lo pueden comprar y este eh, por Instagram. Si, eh, si están en México, lo pueden contactar como The Lab eh, Perfumes México. Pero justamente en el Olí Negro, a mí lo que me impresiona, número uno, es la calidad, número dos que este tema Neroli muchas veces lo asociamos a hacia un perfume ya sea muy fresco o hasta cierto punto femenino. Y aquí te das cuenta que es un Neroli potente, es un Neroli que un hombre puede usar sin ningún problema, un Neroli negro, un Neroli oscuro. Y a mí no se me va a olvidar la vez que fuimos a, al Museo del Perfume, justamente que hicimos el en vivo, que cada quien traía su perfume puesto. Israel llevaba esta fragancia sí, y se comía Israel. a todos. Sí, no, se comía estabas... a to Estabas cañona. Exacto, entonces es una fragancia para los que buscan perfumes beast mode, aquí lo tienes, dura muchísimo, proyecta muchísimo, y aparte es una fragancia muy propositiva, y en general es algo que he visto en, en las fragancias de, de The Lab, que no son perfumes que vas a asociar mucho hacia otras, hacia otras fragancias. Entonces, me gusta mucho, Neroli Negro sin duda alguna es una fragancia que, que lo vale, y como dice Omar, es un perfume... Eh, muy artesanal, que se siente justo esa parte artesanal y también. Toda la casa. De hecho. Toda, la, toda la casa. Mm -hmm. Y a, algo también en general que me gusta de la casa, en este no lo veo tanto como, como en otros, como Fresh Vetiver, el desarrollo. Son perfumes que desarrollan muchísimo, que cambian de los primeros segundos a la hora, dos horas, cambian completamente y eso a mí me encanta porque son los right. perfumes que te cuentan historias. Sí. Entonces, bueno. Neroli Negro o en general la casa de The Lab, para mí. Muy bueno. Fíjate que, 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 que bueno que lo sacaste, güey, porque. Bueno, yo también te, lo quería sacar antes porque dije: Seguro me lo van a ganar. Es bueno. <laughs> <laughs> decir, que aparte, yo, este perfume, como dices, sí, salió en 2019, posiblemente, pero yo lo conocí hasta este año y realmente lo puse a prueba en, en, en Milán con un calor puta del demonio y además ya, ya me conocen. Yo me vacié la botella. Entonces yo era como un una barra de uranio así. Un difusor. No, 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 no tiene ni idea. Y, y realmente estar en una fiesta de, de, de perfumistas y de youtubers y de la ching, y que seas el, ¿para qué trae este cuate, güey? Es un tema muy importante y es un tema que yo te puedo decir, wow, o sea, de gente acercarse y decir, güey, es que, ¿qué traes puesto, cabrón? No. Eso no me había pasado sin que tuvieras un perfume, a ver, porque perfumes fuertes hay, pero hay perfumes sí. que no los puedes poner y decir pero ponme un ventilador porque me sofoco. Este de alguna manera es fresco, especial, sí, con punch. Ahora, yo te okay. podría decir algo que tienes que a huevo sí o sí hacer y sí, vas a decir, es un overkill, pero vale la pena. Prueba Neroli Negro con un poquito de Megamare. Y... ¡Wow! A la... a a su... este... y... luego pre... y luego Y lo hago para un cerillo no, no, sí, sí. sí. Entonces, <laughs> es que Yo le llamo el Mar Negro y es una delicia porque le acentúas un poquito este caramelo, eh, car caramelo chocolate de Megamare que sale sobre todo como a la media hora. Uh -huh. Y obviamente, bueno, performance. <laughs> bestial, ¿no? Pues sí, sí bestial, bestial. Pero Entonces, sabes sí, qué no, pasa no, con, sabes qué, o sea, qué tiene uno, uno. el perfume, este Eduardo, con uno, el performance, uno uno. A veces digo es que me encantaría sí. decirte medio de Megamare, pero es que es difícil, es ah, nada más poquitillo. Con cuidado, ¿eh? este sí, puede sí, ser tío. los últimos momentos que ven a, a Mike. <risa> 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 o sea, sabes qué tiene el el performance de este perfume que va para arriba. A diferencia de, los, de, los, de, de que en los perfumes normalmente cuando te atomizas es como que la primera hora, la más potente, este pareciera que no empieza tan fuerte y de repente crece, a la hora, crece, a las crece. Dos horas. Algo que me ha impresionado es que es eh, un perfume que a lo mejor la gente que te lo huele, sí, te dice, oye, qué rico huele, qué traes, huele bien fuerte, hasta ahí. Pero cuando les das un, un, una muestrita, se lo ponen en piel. Que fue lo que le pasó a Isra. Que a Isra le regalé un mililitro y se volvió loco. Es realmente que es un perfume que ya cuando lo conoces te haces adicto a él. Uh -huh. es, eso es lo que yo yo encuentro sí. que tiene esa peculiaridad. Es sí, de hecho perfume. cuando cuando me lo dio Omar a probar, pues luego luego me contacté con esta chica, pero ya estaba agotado. Entonces me dijo, pero tengo los chiquitos de, de 25, ¿no? Entonces, este, pues ya pedí el chiquito de 25, pero... Ah, o sea, como te digan, no está numerada. Uh... <risa> <risa> pues yo aquí ya le pinté el número uno con... Está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno. <risa> <risa> Pero sí, es, es una joya. Y... La mía es 50 de 80, güey. Este ¿Eh? es primer lote, primer batch es... Oye, pero si sí la has metido, ¿Dó ¿dónde ves eso? Si la tuya no tienes, que ya es segundo lote. Fue después de las 80. A ver, ¿dó ¿dónde se ve? ¿Dónde se ve? Atrás de 50 de 80. No, manches <laughs> Y aquí se rompió el noir, señores. ¡Oh, no, chavos! No, Soy perdedor. Okay, 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 okay. ¿Cuál es la tuya, Mike? ¿1500 o qué? No, aparte de decirle a la gente, digo, okay. ahorita lo que decía Mike, digo, el Neroli viene en esta caja. Está por pero llamar? toda la experiencia, por ejemplo, esta es la de Fresh Vetiver. O sea, es una casa artesanal, vean cómo viene el sí. perfume este el, el, la calidad de los ingredientes la historia, realmente es una casa orgullosamente colombiana Colombia. y nuestro amigo Mario pues realmente es un es un artista, es un, es un creador increíble sí. eh, vale mucho la pena que compren el Discovery Set de toda la casa, sí. ya viene sí. Neroli sí. negro en ese Discovery Set yo también recomiendo eso, comprenlo sí, vale muchísimo la pena porque si sí hay tres o cuatro joyitas ahí Bien interesante. Y yo qué diría, o sea, a, normalmente en las colecciones hay, a ver, siempre hay algo que te gusta, algo que no tanto, pero el, el porcentaje de bateo que tiene, mínimo a mí, o sea, sí. creo que lo tiene muy bueno. Hay uno que es un poquito más femeninón eh, y de hecho me dieron ahorita, eh, Mario fue muy amablemente junto con Cristina, me mandaron una muestra de un nuevo lanzamiento que van a sacar. Es, creo que se llama tabaco. El femenino, ¿no? Sí, El tabaco, pero, blanco, ¿no? De femenino, no. No de madres, cabrón. O sea, ¿te gusta de Dreamer? Te va a encantar este perfume. Sí, pero. Y ya, pero, wow, ¿sabes? O sea, yo, yo, yo sí ya estoy ahí. Ya. Pero, Eduardo, es, esa muestra que nos mandaron parece que todavía le agregaron café. Creo que sí. Nos viene con un giro. Entonces, ese, ese lanzamiento va a estar bien interesante. Ahorita para, para este 2023. Sí. Uh -huh. Y bueno, obviamente, deja que salga Neroli más negro y te vas a, te vas a ir para atrás. Cara. A ver, lo único que te puedo decir, el brief es bien sencillo. Esto más fuerte, más oscuro. Eso es Neroli más negro. Wow. Entonces, ahorita, ahorita ya andamos trabajando en eso. Deja que salga, güey. Ya estoy. Debe estar bueno. Va a estar muy bueno, va a estar muy bueno. Pero lo que sí les puedo decir, porque vi varios que están preguntando cómo van, no hay prisa, eh, no es algo que se está sacando por, por cuenta chilear si y, mm, y se tarda un año que bueno. O sea, lo importante es que cuando salga digas es que esto era. Esto es lo que estamos buscando. Entonces este, pues bueno, vamos, vamos. D dice a que no lo sobrevenda, no. Pues, es que güey, ya no se tiene que decir nada. Pero este es una pinche joya, cabrón. Sí, sí, eh. claro. Pero, no, no es cierto pero Para, sí, para cuando, cuando te ir. vayas a Dallas sí. Otra vez te pones dos del, del, del negro Mira, huevo, huevo. Ok <laughs> eh, Ahorita, Irra, tú con qué Con qué nos, con qué nos vas Pues a hacer? traigo una fragancia Que Neroli Negro fue algo increíble ¿No? O sea, cañón Entonces, haz de cuenta que Empieza el año, conozco Neroli Negro Y viene otra vez la curva para abajo Conozco cosas y vuelve a subir esto con tradición de Mauricio Carvajal. Raro, pregunta, porque... Yo lo quiero probar, yo lo quiero probar. La ver. verdad, sí, voy a ser honesto. ¿Eh? Eh, yo ya había visto el perfume, ya lo habían eh, ahí este, pues vendido en los grupos y todo. No, no, le, no me llamó la atención, honestamente, al principio. Fue una cosa que lo dejé pasar eh, precisamente unos días antes de que fuera Mexen, una semana antes de Mexen. Eh, me llama por teléfono este Madrigal y me dice, oye, sabes que Mauricio Carvajal está en la ciudad de México. No tenía planeado pasar ahí a, a Ciudad de México, este, pero ahorita está ahí y mañana se va, ¿no? Entonces fue así de, yo tenía un compromiso, lo cancelé, fui y conocí a Mauricio Carvajal. La verdad wow. es que no... o sea, fue una cosa así de rápido. Entonces. Ahí me contó la historia de este perfume. Él me dijo que él lo creó durante la pandemia. Como no tenía nada que hacer, dijo, pues voy a hacer un perfume que, que evoque la tradición del Señor de los Milagros, que, que está en Perú, donde obviamente en esta festividad hay incienso, hay este postres, hay vino, hay comida. Entonces este perfume está inspirado en esa tradición. Aquí lo que podemos encontrar es bastante humo resinas, cuero, eh, piña, eh, manzana, canela, eh, wow. arroz con leche. Eh, wow. Es una composición muy, muy compleja, pero está buenísima. Y él, cuando hizo esta creación, en realidad me, me confesó que no tenía pensado comercializarlo. Fue simplemente así, de pues no tengo nada que hacer, me voy a poner a mezclar. Y salió esto, ¿no? Me platica también que quien le dio el impulso a sacar este perfume a la venta porque él no tenía, o sea, su plan de él no era no era sacar ni una marca ni nada, sino simplemente seguir trabajando, ¿no? Como como lo hacen los demás, ¿no? Pero quien le dio el impulso fue precisamente Daniel Diosier, fue el que le dijo, oye, pues por qué no pones tu marca y todo y lo y lo armas, ¿no? Y, y fue quien de hecho le ayudó a producir este perfume. Este perfume lo produce Daniel Yossier en sus laboratorios. Y de hecho se produce en España y de ahí se manda a Estados Unidos y de ahí ya baja a México. Es un perfume que sí les recomiendo bastante que lo prueben. O sea, está buenísimo. En la concentración es de, so de toilette. Mauricio me decía que él no cree en esos perfumes que les ponen extracto para que sea bestia. Dice, "No, este es uno de toilette como los de antes, es uno de toilette que dura bastante." Okay. Sin, sin tener que acudir a, es, a, a ponerle parfum o extract de perfume." Dice, "No, el, el mío es uno de toilette, pero es uno de toilette aunque es tradicional en cuanto a su concentración, la duración es, es muy buena, ¿no? Sí. Y el aroma está chingoncísimo. Me voló la cabeza y como le dije a él eh, tradición no solamente se queda con las tradiciones del Perú, sino cualquier latinoamericano que huela a esto seguro le va a recordar a, a alguna fiesta patronal a, a su pueblo, a su tierra. Sí. Y yo creo que, que eso está increíble que, que lo haya podido lograr en una fragancia, ¿no? Está, sí, está muy, muy, muy bueno. Sí, Ahí tienen, que, muy tienen que probarlo, ¿eh? Justamente hablando en el listado de notas, Isra, que dice que tiene piña, que tiene este, arroz con leche podríamos pensar que es un perfume super gourmand, ¿no? Porque tiene la nota también de vino tinto, pero el incienso que tiene como que, como que baja todo, a, o sea, como que aterriza todo, no lo permite, no le permite ser un gourmand, gourmand, gourmand y le da un equilibrio bien chingón, sí, bien sí. bueno. La verdad es que me sorprendió. También eh, Madrigal me lo me lo mandó y fue como de, ay canijo, esto qué es. Esto que, porque, porque de pronto pensamos en, en como dicen, o de toilette, ¿no? Que, son como, que, ya, uh -huh. que ya conocemos los o de toilette, ¿no? Es un o es un de toilette que se comporta como o como de Parfum o Parfum. ¿no? O sea, okay. du, duro, denso, es un perfume denso, eh, con mucho cuerpo. Está, está bien interesante ese perfume, sí está muy bueno. Sí, está, A mí me encantó. Este, esa, esa era la pregunta que, que iba a hacer este ra, sí, qué tanto se iba a lo gurmán por las notas que que comentas es que, que... es que sí, inclusive, inclusive tiene miel, una de sus notas es miel y sí, puedes detectar okay. la miel, pero no es un perfume como, como dice Rob. Yo, lo, yo se lo describí a este Mauricio la primera vez que lo li como, como un caos armónico. O sea, sí. o sea sientes todo, <laughs> sí. sientes el humo, sientes la madera, la miel, la manzana, la el canela, cuero. el cuero. Es, es, como, es como una fiesta de, de cosas, pero al mismo tiempo balanceada. O sea, está, está muy bueno el perfume. Sí. Y ahorita que Hoy comentas que rico. lo hace en, en España y lo que lo hace Daniel en sus laboratorios, sí. De el, hecho, el, la calidad, de los ingredientes que maneja Daniel, la verdad, son de primer nivel. Sí. O de sea, hecho, sí. él originalmente, pues por, por, por estar en Mexen con su perfume, eh, se se hizo el pedido a Estados Unidos, no digo a España, pero tenía que ir de España a Estados Unidos. Uh -huh. El pedo es que. Por los tiempos y los, y los trámites, no iba a poder llegar el perfume a Mexcent si lo mandaban de España a Estados Unidos y luego a México. Entonces Mauricio tuvo que viajar de Perú a España, ahí se encontró con Daniel. En una mochila le aventó ahí los perfumes, y de España se vino a México uh -huh. para que estuvieran los perfumes a tiempo para Mexican. O sea, el viaje Órale. ni siquiera lo tenía planeado. O sea, fue así de, si no hago eso, no van a llegar a la expo. Entonces se tuvo que ir a España por los perfumes. Cuando yo lo vi, este, pues traía su maleta con todos los perfumes, otra persona llegó a recogerlos y fue en ese instante en el que lo pude conocer y este, y pues ya se, se regresó a Perú y también con, muchos, con muchas ganas de haber podido estar en, en Mexen, pero ya me aseguró que para el próximo año va a estar presente Mauricio Carvajal en Mexen. Wow. Eso sí se los puedo adelantar desde sí. ahorita. Bien. ¿Y ya está, está disponible ya aquí en México, este, irá Sí, a través de Madrigal. Madrigal lo está con, comercializando. Ok. ¡Wow! ¿Tú, Omar, qué nos traes? Mira, ahorita que, que sacaron, bueno, pues ya ven que está Neroli Negro, este, vámonos con, con, con otro Neroli que yo sé que ahorita hablamos de perfumes cítricos y frescos y este, este... Pues también para mí fue una sorpresa porque es una interpretación del Neroli que está hecha para la gente que no le gusta el Neroli. <laughs> y okay. tiene una nota de higo que a mí me, 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 me fascina. Es quizá el perfume que más he usado en los últimos seis meses. Eh, me gusta mucho el performance. Creo que es un perfume muy, muy equilibrado. Y es una propuesta, si aquí tenemos un, un Neroli... Os, eh, Digamos oscuro, denso, potente, escandaloso. Este es un perfume muy armónico, muy rico, muy suave. Es una colonia floral, básicamente. Pero ese giro de, de, de higo, la verdad es que a mí me encanta, me encanta. Es un perfume que a mí me encanta, lo he usado muchísimo y es Neroli Nostrum. Creo que este año los, los perfumes eh, frescos, los perfumes sí. cítricos, han tenido muy buenas propuestas. Me sorprende la duración. O sea, es, es un... Es, un de, es una composición de colonia prácticamente, pero al 18%. Es un ode de parfum. Okay. Y anda durando arriba de las 6 horas. Tiene muchas notas volátiles. Aquí eh, tiene jengibre, aparte el neroli. Tiene nardos, tiene jazmín. Tiene el... La base es una madera de oud. Tiene la parte cítrica. Y este perfume me encanta. Es... Digamos, Antonio, aquí lo que quiso hacer, Antonio es eh, el creador de esta casa que es Lunio, que es un youtuber español. Antonio es muy fan también de Aqua Di Parma, de las colonias Aqua Di Parma. Y dijo: Yo quiero una colonia, pero con un giro moderno, para que la use alguien que se quiera poner una colonia y que no huela old school, tan old school, que sea unisex, que tenga buena duración. Entonces. La verdad es que en el brief que hizo, este quedó muy, muy bueno. A mí me ha encantado. Todo ahí lo tienes, Eduardo, ¿cómo te ha ido con, con él? Y sabes que me gusta que es un flor. Tú, tú has hablado mucho de florales para hombre. Este es un floral para hombre. Esto tiene nardos, tiene jazmín. Está, lo que más destaca es, la, es lo floral. Sí. A mí me gusta muchísimo. Creo que es un, un perfume muy, muy, muy rico, muy bien hecho. Y este, híjole, mira todo lo que lo he usado. Aparte para el calor está increíble, ¿eh? Yo, digo, he tenido chance de usarlo nada más una vez. Eh, uh -huh. Muy potente, muy potente las primeras, la primera hora, hora y media, dos, uh -huh. como ¡Oh, hasta dices madres, y ya después baja. Uh -huh. eh, pero efectivamente, es, es un floral, eh, es una colonia floral. Yo, yo no lo pondría de otra manera, o sea, es. Eh, pues sí, dice Ludi, la madre, pero yo te diría: es, te tienen que gustar las flores blancas porque ahí están. Ahora, sí. eso a mí lo que me gusta es que sí lo lleva un territorio mucho más propositivo, más nicho, porque de otra manera podría haber caído, es decir, pues un higo cítrico tal, maderita, pues sabe, podría haber caído un poco como a esto. Sí. Y no, se va más mm. bien a un, a un tema cítrico. Y que por cierto, yo veo que viene muy en boga ese, ese, ese acorde. No sé si han tenido chance de probar el nuevo eh, Tempo Fluo de Nishane, que es, va, cabrón, es hermano de este perfume, solo que con azafrán, ¿no? Entonces, pues está interesante porque, pues, no, o sea, no, no fue de, pues déjame, me invento algo y pues a ver qué sale, no, está como bien pensado, está, pues para que una casa como Nishane te saque algo en ese sentido, cabrón, ¿no? Y que tú lo hayas sacado antes. Claro. No, a mí me encantó cuando Antonio me platicó el brief. Dijo, a ver, yo, yo, yo soy fan de Aqua de Parma Entonces yo quiero una colonia, pero que la pueda usar gente más joven, que proponga algo moderno, que no se vaya al, a la parte old school y que tenga un punto, eh, digamos, balanceado en que sea unisex. Claramente, si sí, tiende un poquito más por lo floral a que pudieras decir, y a lo Pero mejor 100 si lo vas a unisex. Sí, 100% unisex. 100% unisex. Entonces, sí. el, 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 creo que el brief eh, de lo que pidió Antonio está muy bien reflejado. Y este es un perfume bien, bien interesante. Y la verdad es que la gente que lo ha comprado ha quedado fascinada. Y este, para hacer una casa nueva, oye, la botella, la etiqueta, la tapa, la caja que por aquí está. Y bien, y ya está por llegar el siguiente lanzamiento, que también pues ya veremos qué interesante está. Pero esto a mí me ha encantado, ya sabes, soy fan de las colonias. Es, es una colonia moderna, diferente. Era lo que te iba a preguntar, ¿no? Que ya justo viene. El siguiente es de Cereza. Es, Cherry Fever, sí, así es. Mm -hmm. Fever. Pero fíjate que no, o sea, de, de volada dicen Cereza y dices, ah, este, Los Cherry, ¿no? De, mm. de, 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 Tom, de Tom Ford. Ford. Pero. Viendo las notas, o sea, esto es canela, es cereza negra, es cuero, okay. tiene agarwood, Ajá. tiene este ámbar también, tiene ámbar okay. y eh, tiene creo que sándalo, no, no recuerdo. Entonces, como, no, va, no va por ahí nada, nada, o sea, es una cereza negra, no es, no es este, no, no va a ir por, por el camino de cherry punk, es una cereza más como de, de tootsie pop. Y trae canela, o sea, es, es un tema ahí diferente. Vamos a ver qué tal eh. se, se comporta. Creo que ya me no, llegan. Yo, yo no tengo muchas ganas a probarlo ahí, a hacer un, un face-off entre ese. ¿Sí? Y fíjate que cuando, cuando dicen, o sea, cereza Oud, de hecho, yo hace un mes probé un perfume que nunca le había conocido, de la PA Collection, Ajá. De, que se llama Major Me, y justamente es cereza con Oud. Entonces, okay. eh, pues estoy intrigado en ver hacia dónde hacer... Eh, sí, un, eh, sí, sí. sí <laughs> Notas de salida, canela, eh, madera de UD, no, no UD, madera de UD, heliotropo, cereza negra, cuero, absoluto de rosa turca y de fondo ámbar, benyui, pachuli. ¿Tú, no ¿Tú, no tú no lo has probado, ¿verdad? No, no, no. De hecho, a ver, el perfume se lanzó en España hace cuatro, hace pocas semanas. ¿eh? Uh -huh. Acaba de llegar a Miami el, el lunes o el martes apenas, o sea, el, o el viernes. Y a, ayer salió el pedido para, para aquí, para México. Solamente vienen 11 botellas en este wow. pedido. Y ya en enero ya es eh, viene un poquito más, más abierto. Es la misma botella. Eh, diferente etiqueta, la tapa un poco más grande, negra, pero bueno, su, suena. Eh, no ya he querido ver ninguna unos, reseña. Unos no me he querido okay. sugestionar. No he visto ni una reseña, ¿no? En serio. Va que va. va a que veces va. es mejor, ¿no? Sí, me parece, sí. Me parece perfecto. Okay. ok. Oigan, pues vamos a casi a llegar a la hora con 50 minutos. Tenemos 390 personas conectadas, entonces, pues antes que nada. Muchísimas gracias a todos los que están, a todos los que nos están viendo. Déjenos, por favor, sus preguntas. Vamos a hacer ahorita un espacio en donde sí. vamos a tratar de responderlos. De todos modos, Ana, ahorita ha estado ahí echándonos la mano a poner algunas preguntitas, entonces trataremos de irlas poniendo. Oye, que eh, nos diga la gente para ellos qué lanzamientos de este año son los más interesantes. Creo que valdría mucho la pena que nos ¿No? pongan. Sí, que aquí. nos den su opinión. Que uh -huh. siga, ¿no? Este. Y. Bueno, ¿cómo ven? En este caso, yo lo, o sea, eh, lo, digo, sí, traje un chingo, <laughs> traje varios que, que, que hay que enseñar, me, pero me gustaría preguntarle a ustedes, ¿cómo ven? ¿Qué les gustaría hacer ahorita? Seguimos platicando de algunos otros lanzamientos, eh, ¿cómo ven? O contestamos un par de preguntas. Como quieran. Yo digo que un par de preguntas, ¿no? Y ya después ya pasamos a, a la última ronda. Con la última ronda. Entonces, ¿sí? a ver, vamos a, vamos a revisar un poquito de las preguntas que tenemos. Eh, eh, José Luis Aguilar nos pone que sí hemos probado las fragancias de Lorenzo Pasaglia. No. Las he visto, pero nunca no. las he probado. Sí. Lorenzo Pasaglia. No, no no he tenido yo oportunidad. No, de... no. Es, no, son no, italianas. Son italianas. Uh -huh. No, sí. no. Ah. ¿Qué opinan de los Essential UD? Me imagino que son los de Natura, ¿no? Sí. Ah, el de Mirra. Uh. mirra. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es yo el que pro, es como yo naranjita? Yo lo probé en casa de, en, en el estudio de Israel. y no manches, qué perfume. El Mirra es el amarillo, es de... naranjita. El mirra ¿El Mirra es el amarillo. A ver. Sí, el amarillo. Bueno, este es, este es el es, de vainilla. Es de vainilla. No, el mirra. Pero Mirra. No, tiró, si yo probé el otro y el otro es esencial, está. no es ud, es nada más no es esencial sud. Mirra. Sí. No, no lo tengo aquí, no lo tengo a la mano. Eh, ese bueno. está muy bueno. Es sí, ese, decir. pero está muy bueno. Ok. Sí, a, a mí me gustaron mucho, de hecho, acabo de hacer un video hace poco hablando exactamente de los Esencial UD. Creo mm. que el original es increíble. Y eh, mm. de los nuevos, el de Pimienta a mí es el que más me gusta, yo creo. Pero el de vainilla de mujer no tiene madre, cabrón. Entonces. La verdad es que es muy buena colección, buena, bonita, barata. Eh, eh. Y ahorita sé que dicen de Mirra, chulada, güey. Sí. sí está sí, muy sí. bueno. Oye, ¿y, ¿y en cuánto está de uno de, de los Essential Loot? Bueno, ¿En mil. Como 900 10, pesos. pesos? ¿no? Y luego los ponen como en descuento, ¿no? He visto. No, de hecho ahorita en el Buen Fin, en la boutique de Santa Fe, todos los perfumes están en 3x2, cabrón. Todos los perfumes están. No, no están súper bien. Sí. de hecho ahorita en los de Natura me mandaron el catálogo y en esta edición salieron las miniaturas de 30 mililitros viene el paquete con las tres, ah, viene mira. con mirra vainilla y pimienta sí. mira, vale Chiquillas. la pena wow. y Muy de seguro. hecho va a una que le tengo ganas que se llama Esencial Único creo que en Brasil ya había salido hace dos años uh -huh. pero la botella se ve poca madre y tiene vetiver y tiene no sé qué tanto a ver, yo es una colección que la verdad es que lo que sacan lo compras porque no es tan caro hay cosas buenas, hay cosas no buenas, pero hay cosas que de repente dices, güey, esto lo vale. Entonces, pues a mí me parece una excelente, una excelente opción. Ok, eh, Alfonso Díaz nos pregunta si hemos probado el nuevo Tonka Cola. Yo no. no. No, no, de Mancera, mancera no. no. Pero se escucha es, raro, ¿no? Se escucha raro. Mira, este año Mancera, Mancera, mancera como que decepcionó un poquito porque, por ejemplo, Cedras hace Intense, eh, no era, no fue el boom que se esperó. Sí, no. El mismo, este, a mí me gustó, por ejemplo, más el Fic Ecstasy, que, que será paciente como lanzamiento, uh -huh. y me da muchas ganas de probar el French Rivera por las notas. Okay. Que uh -huh. Se ve muy bueno, pero ese de, de Tonka Cola, híjole, no, no, no. No muero de ganas, muero sí. de no, ganas. No, ni yo. Digo, hay, habrá que probarlo, ¿no? No, yo Porque sí, no, yo Sí. Ahí, ¿sí? Yo sí, sí, ¿por qué? Porque de, de, de estos clones de Dúa sacaron un perfume original hace un año que se llamaba uh -huh. eh, Cola Tabac, y justamente es un acorde de Coca-Cola con tabaco. Uf. Es que, a ver, acordémonos que realmente el acorde de Coca-Cola es esta canela, esta batonca, bla, Entonces, uh -huh. aquí, de hecho, a mí me parece un poquito redundante la Tonca Cola, pero a, si me preguntas, ¿va a ser una versión un poquito? Ojo, estoy pensando, ¿eh? Una versión un poquito más dulce, más um, eh, posiblemente aldeídica de red tobaco. Va a ir en ese sentido. Okay. Entonces, es que de repente ¿sí? Pierre Montal te saca Hola. cada joya y de repente dices ching, o sea, ah. la bueno, Hay que probarla. No tienes una. Uh -huh. Solo por esto, yo ahorita ese sí, sí me lo voy a dar así. Como a cuando... ciegas. Sí, así es. Como los grandes. Como los grandes, <risa> <risa> Porque si figue sí a mí, no, no, me gustó. La neta no, ¿No? no, no me habló nada. Eh, pero bueno, pero bueno. Vámonos con otras preguntas. A ver, vamos a ver. Eh, si ustedes han visto alguna, avísenme. Yo vi una, pero hasta hace rato te me preguntaban no. que si eh, Ojibre se parece a Juniper Sling de Penhaligons. Ah, okay. No, no se parece no. en nada. Eh, Juniper's Link de Penhaligons es. Hizo es súper con vetiver y Ginebra, y no tiene tanto cuerpo como esta. O sea, esta está fussy, la siento fussy Me, me refiero a Ojibre, entonces sí. no, no tiene nada que ver. Ok, ok. Sí. Mm. A ver, vamos a ver. Yo también, es, es que hay un chingo, digo, qué bueno. Hay sí. muchísimas preguntas. Eh, a ver, vamos a ver. Pone, eh, bueno, quisiera una super recomendación para una boda para este sábado. Es mediodía, hijo Cristian. ¿En dónde? ¿En dónde? México, Acapulco. En Toluca, porque en Toluca es un chingo sí, de. En Toluca tío. es un <laughs> Mira, si es así, Acapulco, Cuernavaca, el, así, calorcillo, el log perfecto, ¿eh? Claro, Como, bueno. Sin problemas. O Safranco Logniz. También, bueno, sí, también. También. Ya si ¿Ya? es así, en un clima más fresquezón y eso, pues quizá. Un gentleman, roger Privé, podría ser algo así, un poquito más elegantón. ¿no? Sí. Sabache Elixir podría ser. Hijo, al menos de caga frío, porque esa madre es densa, densa. densa. No, pero a ver, en, Tolu en Toluca, a mediodía hace un frío de la chingada. Cabrón. Ah, en Toluca, sí, no. En Toluca sí. Sí, no, no. No, pero yo de verdad es que te juro que ya ha habido veces en que me quiero poner, que digo, ay hoy voy con Sabache Elixir y me la pienso dos veces porque. Sí, digo, está muy fuerte. Es muy Oye, fuerte. ¿y ya viste sí, que no hay, hay de si sí. hay de 100 mililitros, no te los acabas nunca, cabrón. Es bueno, que aquí, aquí no se puede, sí. No se puede. Sí. Eh, fíjate que hablando de, de, de Sobashelix, y digo, ya me estoy desviando un poquito, pero probé ahorita, y de hecho me lo compré, un perfume de Goldfield and Banks uh -huh. que se llama Purple Suede, como gamuza eh, morada. Sí. Y es un perfume de cuero. Cuero gamusa, increíble, acompañado de este acorde muy de modita de lavanda dulce tipo Subash Elixir, bla, bla, bla. Mm. Me encantaría que probaran ese perfume porque, hijo, está. Que ese yo lo recomendaría ahorita para, para, esa, para esa boda que estás diciendo, porque sí trae el cuerpecito del, del cuero, okay. pero tiene una cuestión sexy de la, de, la, de la lavanda, ¿no? A ver, vamos a ver, aquí dice el Davis. Claro. Pregunta para todos, incluye Ana. Si fueran perfumistas, ¿qué fragancia les hubiera gustado decir esta es mi creación? Órale. Está buena la pregunta. Yo Una te la, la voy a decir pregunta. bien sencilla, cabrón. A Bacar, ver, sabás, sabás, ahorita estaría forrado de billetes. Sí. <laughs> ya, así, me quedo con esa, güey. Ok. okay. ¿Tú, Mirra? Y híjole, difícil pregunta. Sí, está difícil. No tengo idea, no, monetariamente esa va pero la que sí, aquí tengo una que sí, es del maestro Morillas y me enloquece esta fragancia. No Filipe. limits, bueno sí. 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 ¿Y, y Dark Lord, ¿dónde lo dejas? Es igual, de Morillas, ¿no? Sí, sí, es la, la base de la cadena, güey. Yo, yo, yo fíjate que sí diría Dark Lord o The Voice of the Snake. Porque es o sea, puta, sí me encantan las perfumes. Eso, esos te encantan, ¿verdad? Güey, no, soy la, o sea, y aparte déjame, déjame, les cuento rápido, estuve haciendo una cata con unos amigos, me estoy metiendo en ese temita de hacer catas, primero con amigos y demás. Sí. Eh, ahorita que lleguemos a la siguiente ronda, les voy a presentar un perfume con el que se volaron, se volvieron locos, pero les encantó Dark Lord. O Co sea, cosa, cosa, cosa rara, ¿no? Porque de pronto, o sea, pero me refiero a viniendo de gente que, que utiliza náutica todo el día, todo el tiempo, todos los días. Entonces, viniendo de ellos, híjole, la verdad es que sí me sorprendió que de pronto les gustaran perfumes como Dark Lord estas que están de poca madre. ¿no? y es que y, y es complejo dar Lord ¿eh? porque claro, por a ver si Gucci Guilty Absolute es complejo y este está acá güey ¿no? claro. entonces eh, oye bueno. y hablando de digo yo sé que no estamos contestando la pregunta pero justamente la otra vez fui a Palacio Santa Fe estaba en lo de en lo de pasé por ahí en Gucci ya sabes que te dicen quieres probarlo dije no ya conozco todo sí pero de churro de churro me dieron a probar uno que también es negro y pensé que era de Voice of the Snake y no es de Voice of the el Snake. El de incienso. Sí, como eh, Strolling the Midnight, no sé qué madre es. Sí, está de no... ¿Qué, qué, <risa> <poca> <risa> me Pero espérame, yo ya le estoy diciendo... N -n -n -n", de repente me llegó el olor y dije, oye, ¿pero qué no es Voice of the Snake? Sí. Ojo, hablando de marketing, creo que hay un error porque mucha gente puede decir, ah, ya tengo el negro. Y no, es igual. Esta sí, es... Y sí, súper me, me encantó y también probé otro que se llama 1920, creo. Eh, okay. De ellos. Oh, qué buena colección es, ¿eh? La verdad es sí. que sí, es muy, 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 muy buena colección. Todos son de Morillas ¿no? Sí, todos son de Morillas Todos son de Morillas eh, Bueno, yo para acabar esta, yo diría, a mí me hubiera encantado posiblemente Baraonda. ¿Baraonda? Sí. Ay, ah, me, sí. me, dice, me dice Ana que falta Mike de contestar. Sí, justo estaba esperando la tuya. Yo estoy, iba a decir entre dos, pero yo creo que me quedaré con Santal. Santal 33. Para mí es... Es una joya. O sea, <laughs> me, me encanta. La estela de este perfume. Sí, vale, sí, sí. Me encanta. Perfecto, perfecto. Pues a ver, vamos con otra preguntita más. A ver, no sé si viste por ahí algo, Ana, padre. Eh, Saludos a todos. ¿Cuánta diferencia hay entre Nishan Colognis y Givenchy Gentleman Colón? Porque Givenchy y Colón ya no le encuentro en las tiendas. Mm -hmm. Bastante. No, hay <laughs> no diferencia. Mucha. Chivo, <laughs> sí, sí, sí tienen bastante. A ver, en, pero entiendo a dónde va tu pregunta y me parece correcta. Eh, creo que, a ver, los dos son estas colonias pálidas, verdes, herbales, increíbles ambas. Eh, obviamente tiene un poco más de galleta eh, Colognis. Sin embargo, Colognis es un poco más retro, pienso yo. Y eh, Gentleman Cologne es un poquito más usable, sin embargo, tiene la nota salada de la zanahoria que no tiene el otro. Sí, sí. Eh, y el ¿no? Ibis. La verdad es que los dos son una delicia. <laughs> ¿Para okay. qué te digo? Yo sí creo que puedes encontrarla todavía en Fragan's Net sí, eh, sí. que la manda a México. Si la consigues, vale la pena aprovechar y cómprate tres, k Así. Sí, sí, sí vale la pena. Sí. Entiendo la galleta, entiendo el... Per pero, pero, pero también, es una colonia, ¿no? Entonces, eh, pero yo creo que esa, si hiciéramos un hashtag de Bring Back Alco, yo creo que sería pedirle a, a, a Givenchy que saque otra vez eh, Colón. Un... Bueno, mínimo sí. yo, yo es lo sí, que le sí, 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 totalmente de acuerdo. Y fíjate no. que es el claro ejemplo de un perfume que todos hemos hablado, que quizá no tanta gente lo compró, pero mm -hmm. en cuanto se supo que se descontinuó, pa río. arrasaron, cabrón. Sí, sí, Ahí sí, tengo sí, mis sí, cuatro su... botellitas abajo. Sí, ya, ya, ya. <laughs> sí. sí perfecto. Eh, ok, Alfonso Díaz nos pregunta, les recomiendo uno de los últimos lanzamientos de Montale, Wood on Fire. Es una joyita escondida. Órale, sí, no. No, 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 Ahorita lo no aquí apuntada A ver. y suena bien el nombre, eh. Claro. Mira, es que volvemos al tema con, con, con Montal y Mancera. Sacan luego tantos pinches perfumes sí. que es imposible sí, probar está. todos. Y de repente sale una joya. Yo este año descubrí, no lo traje porque ahora sí me traje puros perfumes de este año. El Precio Sud, perfumazo, salió en el 2019, o sea, eh, Tiramisu, Ud. Eh, licor, vainilla, no mames, perfumazo, güey. pero como dices, creo que sufren de, 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 de tener un catálogo tan extenso, tan, exactamente, ¿cuántos creo tienen? Que, yo creo que más de 100, ¿no? No, Manciara tiene 130 treinta y tantos y Montal tiene Ciento ochenta y tantos ¿sabes qué? Mazo, Cabrón, ¿cuándo? O sea... Sí, demasiado, ¿no? sí, sí, sí. Sí, güey, o eh, sea, están digo, como los bookies, güey. Sacaban un pichito, no sé, no yo un día dije, güey, si yo tuviera una, una, una colección de perfumes, yo no la tendría, o sea, yo no tendría más de ocho. Si acaso, diez. Pero tiene que ser hipermemorable, qué es sí. que... Porque si no, entonces como de... Te digo que ahorita me pasó con este de Gucci pues ya tengo Boys of the Snake, pues, pues, se ve negro uh -huh. y aparte las letras ni se entiende qué chingados dice ahí cuando probé eh, a Midnight Stroll dije uh -huh. Midnight sí. Stroll, y te digo algo, creo que yo también, y si estoy igual que tú creo que ahorita te podría decir que también fue mi favorito, ojo no lo he comprado, no lo he probado eh, y es difícil decirlo porque ahí está Voice of the Snake ¿eh? sí, ahí, <laughs> Pero, está, ahí está Voldemort Sí, ahí está Voldemort. Ok, eh, Rodrigo Cárdenas nos pregunta, ¿ya probaron Legacy of Petra? ¿No? De Penhaligon's. Es de Penhaligon's. Está buenísimo. Haligons. Está bueno. Muy bueno, muy bueno. Es, es un perfume ligeramente licorado, pero lo que más se siente es un tema arenoso. No apolvado, polvado, arenoso. Okay, Recordemos eh, eh, eh. la inspiración de Petra, este lugar, ¿no? Este, Indiana Jones. La, este, la, ciudad ¿no? dentro, la, 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 la ciudad dentro de la montaña, ¿no? Entonces, por eso, por eso me encanta Penhaligons, porque tienen cosas bien creativas en ese sentido. Y lo que hicieron en este perfume es darle una sensación arenosa, ligeramente alicorada. Qué buen perfume, ¿eh? me gustó. Vale. Aparte, dura bastante. ¿Es lo que preguntar? ¿Performance igual que Penhaligons? Su... Dura bastante, un poquito más, un poquito más. Ok, ok. Suena, suena, suena muy bien. Eh, a ver, nos pone Sergio. La mejor manera de convencer a mi mujer de que de, de que comprar perfumes no es desperdiciar el dinero. <laughs> pues como, güey. ¿Cuál, ¿Cuál es, es la más? mejor, ah, ¿cuál es ¿cuál la mejor mujer, manera amiga? de que comenzas? Me, meterla al ella. Exacto, meterle al vicio es la mejor sí, forma. La mejor, Llévala a una cata que entienda de qué es esto. Uh -huh. Y le va a encantar. Sí. Así es. A mí me ha pasado cuando viene la gente a las catas, eh, siempre viene una pareja o un amigo o alguien que es de puta. Eh, una hora y aquí nos vamos a comer, ¿eh? Sí, sí, sí. Y yo me doy cuenta, entonces las empiezas a dar un poquito más de atención y empiezan a entender que no, no, no todo es náutica boyazo, güey. Y ahí sí, es, pum. Pero te das cuenta que se les abre la cara en cosas que no les gusta o que les gusta, ¿eh? Pero entender que es un abanico tan grande. Y de ahí empiezan como de, oye, y si nos compramos este, no sé. Y él dice, bota, ya está, ya, ya. Ya valió madre. Ya valió madre, güey. <laughs> sí. Eso, eso es, es lo mejor. ¿eh? Ok, eh, si les parece, creo que ahorita ya respondimos algunas preguntas. ¿Les parece si pasamos a nuestro tercer y último eh, recomendación? Que como ¿Bien? saben, podríamos aprovechar para. Pues podemos platicar de uno y ya luego, nada más de salida, muy rápido, sin profundizar, decir, y este, y este, y este, ¿no? Y la gente que que tenga ahí su, su notita. Entonces, eh, ¿qué te parece, Mike? Habíamos acabado contigo, pues uh -huh. ahora empezamos contigo. Ok. A ver, para que no. Este sí que no me lo gane Eduardo. A ver, ahí va. <risa> 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 Le vole pajón. Para mí, de lo comercial, esto es de lo que más me, me gustó. ¿Por qué? Saben que a mí me encanta eh, Jean-Paul Gaultier. Hay eh, de los nuevos lanzamientos, no todos me han encantado. Por ejemplo, el Longboard, creo que se llama Aviator, tampoco me encantaron. Este, el, el Pride, está muy rico. Ese sí es uno que planeo obtener. Pero justamente levó la versión Eau de Toilette. Es un perfume que cuando yo lo probé, a mí me encantó. Lo probé hace que salió hace como dos, tres años, si no me equivoco. Me encantó, entonces esperaba mucho de esta fragancia. Yo de hecho cuando vi el anuncio dije, ¡wow! Aquí va a estar algo muy bueno. Y cuando lo probé me gustó mucho. Se me hace hasta cierto punto redundante tener, tener ambos. Sí son distintos, pero este es un levó más justamente como la botella, un levó más oscuro, un Levo, un Levo, perdón. No te quisiera decir más elegante, pero sí más nocturno. Un levón más picante, más dulce, eso sí, te, te tienen que gustar los dulces, esta tendencia, Jean-Paul Gaultier, Armand y sí. todo, te tiene que gustar lo dulce, pero aquí lo que me gusta es que es un coco ligeramente eh, terroso, picante, acompañado de un punto como de, declara la, la nota de piña, entonces eh, no es una piña aventus, no, no es una piña fresquecita, es más como si la piña fuera como un néctar, como, un, como una miel. Entonces, obviamente, esto lo vuelve más dulce, pero a mi gusto se huele delicioso. Es un perfume que, en, en desempeño, yo he visto que varias personas dicen que no les va tan bien, que, que no proyecta tanto, que no les dura, pero para mí, Le Beau de Toilette mmm, desempeño más o menos y con este me ha ido muy bien. Entonces, un perfume que, si te gusta ultra de Jean Paul, eh, esta es una fragancia que puede ir como eh, para el mismo tipo de uso, fiestero, rico, juvenil. A mí me encanta. Es un perfume que yo últimamente he recomendado muchísimo. Si sí, me dices quiero una fragancia de antro, quiero una, una fragancia de, eh, de fiesta, un perfume dulce para, para, para otoño-invierno, a mí se hace muy bueno y súper juvenil. Fíjate que parece? acabas de dar en el clavo Mike, porque el voy el, el, el primero, lo veo más día, playita, alberca, así de día, ¿no? Y sí. en salidas nocturnas, este. O sea, sí le metieron un, un punto como de oscuridad, punto más dulce y el performance, cabrón. Exacto. La, Exacto. A mí me, me gustó un chingo ese perfume. a tener que conseguir un Dicam. ya le están ahí. No, está muy bueno. Ya, para que yo lo tenía necesitas, un lo necesitas. Bueno. Es que y, y de una no. vez te compras light blue o intense. Dulce. <laughs> Ahora también, no, soy, bien, no, bien, no bien. soy el demográfico de ese perfume, pero, pero creo que sí lo voy a. Ya me, de, de momento ya me metiste la curiosidad. Sí, sí, necesitamos. necesitamos. Tienes que probarlo en piel. Sí, es, es justamente lo que yo les digo siempre: es un perfume que te tiene que gustar lo dulce. O sea, si tú eres acuadilloso bash pero sí, de ahí no paso, hoy este perfume sí, sí, vas a decir: Mike, te pasaste, está muy dulce, no me gusta. Lo mismo pasa con Ultra de Jean Paul. Es un perfume que me dicen: Oye, Mike, me lo recomiendas, ¿ya lo probaste? Porque si lo probaste y te gustó, dale. Porque si no, puedes decir, ay, caray, ya está dulcezón, eh, ya me asusta porque puede caer un poquito en el tema unisex, pero si te gusta, dale, porque es un, a mí me encanta. Oye, y aprovechando nada más rapidísimo ahí, yo me quedé hace como cuatro o cinco años que habían descontinuado Ultramal, ¿ya lo volvemos a sacar? Entonces... Nunca fue, sí. fue como rumor, Nunca fue como Fake news, ¿no? Fake news. O sea que yo ya puedo usar mi pinche botellita que no había querido usar porque... Dale, <laughs> dale. Sí, sí pues, no. Eh, el que está raro es el, el escándalo, el nuevo, el escándalo de pac Como que lo raro, anunciaron raro. y lo echaron para atrás. Lo he estado buscando, le he estado pidiendo a personas que viajan y todo eso, oye, no. eh, si lo ves en el aeropuerto o algo así, preguntan no. en, en aeropuertos en Europa, en Estados Unidos. No lo conocemos, no lo conocemos, no lo conocemos. Está raro porque sacaron el de mujer, escándalo de perfume de mujer, pero ponen ese con el escándalo o de toile de hombre, el que ya había salido. Entonces, no sé si lo echaron para atrás o qué fue lo que pasó, pero al menos aquí a México no ha llegado. Y ya qué está raro. bien una reseña en algún lado. O sea, sí salió. Sí, sí, ¿no? ¿Sí, sí, 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 sí. Sí salió. O sea, ¿Hay, sí ¿hay, encuentras la reseñó? botellas, ¿Hay, pero. ¿hay la reseñó, no? Pablo Pablo Perfumes, justo. O sea, creo que la anunciaron y a la semana Pablo ya la tenía y de ahí. Oye, ok, ahora eh, como decíamos, ¿tienes algo que te gustaría presentar brevemente como papapapap o ya con esto estás? Sí, ju justamente ahorita que tocaban el tema de Reserve Privé o Gentleman o de Parfum la verdad es que a mí Reserve Privé soy de, de las personas que sí les gustó okay. este perfume, puedo entender que sí si dicen hasta cierto punto redundante con el, el EDP, yo digo ok, siento que es como una subversión y es eh, Givenchy Gentleman Eau the Parfum Reserve Privé, y esta fragancia, lo que me gusta es justamente ese tema de castañas o sea, esta castaña que puedes encontrar tal vez en, en Stronger With You, pero aquí yo la siento un poco más presente, más eh, más tostada, más como triturada entonces sientes como que esta textura eh, de nuez, sí. eso a mí me encantó me hubiera gustado tal vez el whisky un poquito más arriba, que, que destacara que acompañara un poquito más, pero sí. a mí la verdad se me hace un perfumazo si a ese perfume le hubieran puesto más whisky Sería sí, el lanzamiento. Su juguera, sí, sí. Sería el mejor perfume con gacho. Año. Exactamente. Poquito, pero si lo hubieran puesto más whisky, cabrón, puta, güey. Un poquito. Hubiera más. sido un cabrón. Pero sí, justo eh, siento que toda esta línea, gentleman, o la mayoría de ellas, la verdad, por el precio, te ofrecen algo muy, muy bueno. Entonces, para mí, esta es una que, que sí merece la atención. Déjame ver por aquí qué más. Hubo muchos lanzamientos. Eh, siento yo que como que eh, ni funifa. Ahorita uno que va llegando aquí a México es este de, de Coach. Me llamó la atención porque ya es como botella eh, diferente y todo. Se llama Coach Open Road. Se me hizo como K de Dolce Gabbana. Esa sí. misma vibra de K de Dolce Gabbana. Sí. Quítale un poquito lo frutal, aumentale un poquito como el tema eh, maderoso vetiver. Está rico, pero me fallaron en, en meterle algo nuevo. Oye, Mike, vi por ahí que subiste la reseña. No, no la he podido ver, pero me llama la atención del nuevo perfume de Benetton. ¿Qué tal? A ver, déj déjamelo. El de la chamarrita no. horrible. Sí, digo, hablando, <laughs> hablando de, de low cost, ¿no? Porque de repente Benetton se saca ahí buenos, este, no manches, Buenos lanzamientos. Por ejemplo, el Colors, el Black, está bueno, y es, mira Es un perfume. No, sí, seguro, seguro, pero yo, yo, la, ves la botella y sí dije, está horrible esa cosa, ¿no? Ve eso, Ay, güey. Me ¿Parece de, de las parece que... ¿Parece de la memoria pirata? No, ni siquiera. Al lado de donde fue Mexen, venden envases para rellenar perfumes. Y hay como <laughs> y tipo champolgo. Eso parecería de esos, güey. Joder, sí. oh, pásale ¿cuántos quiere? Échame 100, cabrón. <laughs> Justamente esta fragancia, yo me acuerdo que estaba pasando por Liverpool o Palacio, creo que fue Liverpool, y vi que las ponen como en las vitrinas, estas como cuadradas, y ahí estaba el centro. Dije, órale, quién sabe cuál yo cuál sea. Ya por ahí me empezaron a salir comerciales en YouTube de que la, la nueva fragancia, Benetton, bla, bla, bla. La verdad me despierta curiosidad. A mí, este tipo de botellas siempre como que me mete la cosquita de a ver, a ver, a qué huele. <risa> Invictus. <risa> Okay. Invictus, vibra Invictus, okay. o frutal, está rico. Obviamente es un perfume que si tú lo hueles, huele bien. O sea, un perfume seguro. Es, es un Invictus, tal vez más azul, más frutal. Está bien, por el precio, digo, está bien. La botella, pues, está novedosa, se le dan puntos, se puede decir. Pero eh, algo nuevo, no, no es curioso. Perfecto. ¿no? Perfecto, pues, mi Rob, ahora tú. Vale, pesitas? este año compré como pen... Bueno, cada quien compra como quiere. Yo compré como pendejo. Este, y compré varios perfumes de nicho, muchos que yo ya tenía muchas ganas de comprar, ¿no? Entre ellos Orión de, de Tiziana Terenzi, que me encanta, ¿no? Es como el, el, el Aventus con testosterona, ¿no? Este, y pues muchas cosas. Pero este que voy a mostrarles, este sí fue como el Highway. Para mí fue el descubrimiento del año. Por ahí, por ahí había alguien en los comentarios preguntando que si, habíamos, que si, que si conocíamos algo de esta casa. Y es Falcon Leather de Matière eh, Premier. Este perfume está inspirado en los, eh, en los guantes de, de donde se postran los halcones, ¿no? Para cuando los, los están entrenando sí. y demás. Voy a leerles rápidamente. Las notas para que más o menos se den cuenta de dónde va la vibra, ¿no? Eso tiene azafrán y lada, ¿no? De salida. Y de corazón tiene alquitrán de abedul. No abedul. Alquitrán, alquitrán, ¿Alquitrán? de abedul, cádiz. o sea, cádiz. Sí, ahumado. Sí, sí, cádiz. Pero, pero ahumado, resinoso, este, pastoso, fuerte. Okay. Y de fondo tiene benzoína y ud. Entonces se transforma en un cuero que está para agarrarse los pelos, porque no es tirar a Toscan Leather y no es tirar a, no sé, cualquier perfume de cuero que te puedas imaginar, ¿no? Es como perfume fuerte, ofensivo, este es un perfume ofensivo, grosero de salida, ¿ok? Pero una vez que empieza, porque aparte dura como la fregada, ¿no? Y cuando empieza a secar... La parte ligeramente resinosa, dulcecita de la benzoína empieza a salir un poquito más. Entonces, el, la, la bestia se va domesticando, ¿no? La bestia, ese halcón que era agresivo y que andaba jode, jode y jode, de pronto empieza a domesticarse y se vuelve un perfume mucho más atractivo. Oh, si les gustan perfumes tipo Nouveau Monde o... Okay. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llama el otro de Louis Vuitton? Hombre Nomad. Hombre hombre nomad. nomad. Si les gusta, perfumes tipo Hombre uh -huh. Nomad. Y esa parte Fossi tipo Hayat, uh -huh. esto les va a gustar. Oye, necesito entonces que me regales un Dica. cabrón. Sí, no, Y como. Sí, dime, dime, oh, dime. No, yo vi, y no sé si estoy mal, porque me metí creo que en Fragan Sexo, ya me acuerdo igual. Hay un, hay un set que vienen con, con, con la colección. De hay mil litros. hay sí, varios, ¿verdad? hay varios de la colección. Acaban de sacar uno que quiero probar que se llama Crystal Saffron, mm -hmm. que también dicen que está de highway. Lo que me gustó de este perfume es que esta fue una curveball para todos mis amigos que les mostré en la cata, que les platiqué, les saqué Dark Lord, les saqué, no, y de pronto mientras iban haciendo más pesados, por, a, por ahí apareció este. Y un amigo me dijo es que este es el perfume que quiero para el resto de mi vida. Wow, wow. No, pues bueno. Y es y, y él utiliza ¿Sí? agua de yola original, ¿no? Todo el tiempo. Y cuando lo, lo, lo olió fue de sí. Se lo dio a su mamá. Su mamá lo usó al día siguiente. Tres personas la detuvieron y le dijeron qué perfume traes. Señora? Huele delicioso. Este perfume en un Uber me dijeron qué perfume traes. Me encanta tu perfume. Esta madre está de no manches, está buenísima. O sea, sí, anda como si mañana te mando dólares, ¿no? la prestas o no? Sí, güey, sí, 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 por supuesto. Ya está cerrado para ver qué tal. Está, está buenísima, sí, está, está <laughs> realmente buena. Me gustó, me gusta que no es un cuero común, ¿sabes? No es un cuero. Por ahí lo dije en el video, ya Toscan Leather, el acorde de Toscan Leather sí me encanta, pero de pronto ya hay muchísimas cosas tipo Toscan Leather. Sí. Tengo por ahí Saffron Rare de Ud, que es Toscan Leather con Ud, ¿no? Entonces es el, el azafrán con cuero amaderado, pero sigue siendo Toscan Leather, sigue uh -huh. siendo ese azafrán. Entonces, de repente, esto está más como con más pelitos, ¿no? Está un poquito más agresivo. Los primeros minutos se siente ese alquitrán chapopote, ¿sabes? O sea, difícil. Entonces, sí, esto se lo recomiendo muchísimo. Eh, una de estas joyas que deben de probar sobre todo si les gustan perfumes pues ofensivos ¿no? <laughs> raros raros y agresivos este es uno que quería mostrarles oye, oye Rob, oye, Rob dime, dime, justo dime. ahorita que estás en el tema del, del cuero hay dos fragancias que no sé si ya probaste si no, me gustaría que los probaras porque quisiera saber qué, qué opinas okay. la primera es de Unique Luxury que es Agdenis no la he probado, probé Kutai nada más ac está, está interesante porque ¿Sale? es justamente cuero okay. con piña y notas marinas. Entonces, vale. como que es una mezcla ahí rara. Rara, pues, sí, sí, es, sí, sí. Está sí. rico. Y okay. otro, justamente me acordé ahorita que preguntó a las diez y media este Cristian Iván García, sí. que es, ya probaron leather, de, leather iris, perdón, de Calotinis. Está... bueno la atomicé ahorita. Y es justamente lo, lo que menciona, cuero, iris, iris. pero... Delicioso. Uh -huh. Entonces me encantaría que lo probaras para ver qué, qué opinas. Sí, 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 con mucho gusto. Y no, de, de, unique, de Unique Luxury, el que no tiene madre. Crush on me. Crush o sea, on madre me. es un pinche. Es, es está ya, ya Ese te hizo. da cáncer en la piel o sea, <laughs> qué madre. Pero ya, es... ahora, ahora que nos veamos, ya les paso unos mililitros ¿a? De, sí. el, de este Falcon, Falcon Leather para que, para que lo prueben. Y nada más, como mención, este sí salió este año. Es una colección de Joe Malone que tiene poquitas poquitas fragancias. Este en específico se llama Bitter Mandarin. Ah, no los enseñaste. Sí. lo llevaste al museo. ¿no? museo. Buenísimo. Sí. Este, este sí, me encantó. Sí, eh, me encantó por dos cosas importantes. Primero, el tema del storytelling, que ya saben que a mí me ama Soccer for That. Y, pues, es como perfumería noventerona, ¿no? Que, que siempre viene bien. Esto tiene iris, tiene ámbar, pero tiene una salida súper... Eh, cítrica, realmente, realmente interesante. Eh, el tema de esta de esta colección es tratar de, sí, sí, cierto, sí, sí, recuerdo que lo, se los mostré, estaban, estábamos en el museo del perfume. Tratan de representar con esta colección eh, la erosión de la piedra con el mar, ¿no? Entonces, de hecho, si ustedes ven la tapa este mm. es como si fuera una piedra ¿no? uh -huh. eh, erosionada por el mar, entonces tiene una sensación súper cítrica, fresca, sí, amarga, desde luego, pero como, como la espuma del mar cuando choca con la piedra, ¿no? que, que, que se deshace okay. en, en, en líquido, en agua. De esa forma, yo veo este perfume. Me encantó, es una verdadera joyita. No estoy seguro si todavía esté, pero si todavía está, vayan a probarlo, por favor, porque sí está chulísimo este. Muy bueno. Y pues ya, creo que ya. Y bueno, Cela de Comporta, que este sí está. Oh, oh, oh. No, este, para todos los que fueron al Mex End, Cela de Comporta es un perfume Muy que bueno, está sí. inspirado en una silla de montar. En una silla de montar en la playa. ¿no? Estos paseos al atardecer wow. en caballo ¿no? tiene cuero, pero qué cuerazo y tiene rosa, dice que tiene frambuesa. Honestamente, yo no le noto la frambuesa, pues casi nada, porque el cuero sí está bien brutal también. Más animal, si les gustan perfumes al estilo de eh, Udis paján y al estilo de ay, cómo se llama este de Diptik. Un um, palao de Diptych, más o menos el tema Cueroso Animal Rosa, pero esto me gusta también muchísimo. Esto sí está buenísimo. No, no he podido encontrar una. Y fíjate que te fuiste con eso. Rosa, lo... Yo te recomendaría: Huele curos. Este es Curos by Christian Carbonel. Eso es. Sí, 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 sí. Es un sí. perfume retro setentero de cuero de macho alfa. Así no es. va a ser fácil. Te tienen que gustar ese tipo de perfumes powerhouses. Lo que pero, se llamaban powerhouses pero, de tinteros. Sí, sí, de acuerdo. Puta, de acuerdo. <risa> ok. <laughs> ¿tú con qué vas? Yo voy con una fragancia que me la regalaron y la verdad, como que dije, por ahí la dejé. <laughs> y es una de esas que. Que no tenía nada que ponerme, si cabe la palabra. <laughs> este, dije, pues la voy a probar a ver qué tal. Y me sorprendió bastante. Y se llama Atlas, que es de la casa de Tumi. Tu Tumi es una marca que hace maletas de lujo para viaje. De hecho, la tapa es como... Como abres si y cierras las maletas, es eso. Pero, es, pero me encantó bastante porque es, es una fragancia que tiene... Es muy herbal en su salida, tiene bergamota, enebro y en el fondo tiene dos tipos de vetiver. Tiene vetiver de Haití, tiene vetiver de Java y un poquito de, de Tonka. Es una fragancia fresca al mismo tiempo verde con ese enebro que contiene y el vetiver del fondo está delicioso. De esta fragancia me encantó y aparte la duración. Pues es una fragancia que dura bastante. Estamos hablando de 7, 8 horas. Para hacer una fragancia fresca, me sorprendió. El aroma es delicioso. Y yo creo que es, es un perfume que para mí había pasado desapercibido. De hecho, como les comento, me lo regalaron y por ahí lo dejé. <laughs> y ya cuando lo probé, dije, ay, ¿desde cuándo lo hubiera probado? Huele muy bien. Es Hay una... uno de esa marca que lo comparan con Santal, ¿no? Creo. Sí, yo lo tengo. Se llama eh, Onwine. Está ah, bueno. Ah, ya sí, sí, sí. Está ya, bueno. Ya, ya. O sea, haz de cuenta que trae el mismo sándalo, pero es eh, menos fresco. Y trae un toquecito okay. y medio dulce. son está, está buena. Y la otra que se llama eh, A Weekend, esa trae toda la vibra de Guay, de el eh, pero digamos más fresco. Un poquito menos dulce, más fresco, pero trae esa parte fruta, eh, dulce, eh, menta. Okay. Más o menos esa vibra. Y la que tiene Irra no, no la he probado. Pero las otras dos están buenas. ¿eh? Oye, Irra, solamente no, no entendí la parte de, de cómo, se, cómo se abre como maleta. Sí, es... Aquí tiene esta cosa roja y la, la giras. Y ya de hecho, sale la tapa. Ah, pesa más okay. la tapa que el perfume. Órale. Ah. Sí, la, la botella está muy bonita, pero al principio no me llamó la atención. Y por mencionar, pues nada más sería... El Gentleman Reserve Privé, que también me encantó, coincido con ustedes, la parte del whisky es lo que allí hacía faltó. falta. Okay. Sí. Y este, pues creo que fue de lo que más, más me impresionó, obviamente también el Italian Love, perfumes que pues creo que valen la pena. Y Órale. también el One Million Elixir, ¿por qué no? También está muy bueno, me gustó bastante. Está bueno, ¿eh? Frutal, dulce, y una manzana muy, 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 muy rico. Entonces, fueron lanzamientos que, que me llamaron mucho la atención. Y de lo que probé, que no, no es. Acá está. No es lanzamiento de este año, no lo sé. Este lo compré por curiosidad, no sé si ya lo probaron. El que es como guay, ¿no? Ajá, el de la Tafa. Pues yo creí es que, sí, que era el clon del EDP, pero no es el clon de Lo de Toilet Intense de ah, live de live de live la verdad es que en ese aspecto me gustó mucho está muy bueno este perfume para hacer un dupe un clon sobre todo porque es el, 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 el live es el que tiene enebro. no sé por qué me encanta mucho esta nota de enebro, que lo hace más verdoso huelen okay. prácticamente igual perfecto perfecto pues mil gracias mirra tú Omar qué nos, qué nos con qué Mira, con traigo tías? Eh, tres, cuatro que quisiera enseñar. Este perfume me ha sorprendido porque no, digamos que este, este tipo de, de composiciones frutales, almizcladas no son de mi total agrado, pero esta madre está buenísimo. Y este es el y claro man. ejemplo de, de, de que si quieres ponerte un perfume que le agrade a los demás, esta madre es una chulada. Almas de cajal. Y... Oh. No, es una chulada, esta madre. Es que, de verdad, yo creo que este es de los mejores perfumes frutales que he probado. O sea, tiene grosella negra, tiene mandarina, frambuesa, pero trae una parte en el, en el corazón de rosa y el, eh, y el leotropo. Entonces, le dan así como que un poquito de cuerpo. Y, en, y el fondo, pues es chingo de almizcle. Y vainilla. Claro. Vainilla, ámbar, pero trae una nota de azúcar morena. Entonces, es, esta madre es un frutal, yo te puedo decir que es hasta como un frutal gourmán, porque te dan ganas de, de o sea, si, si hubiera una bebida con licor que, que, que el sabor fuera esto, puta, no mames, güey, te tomarías litros. O sea, una, no, es que sí, está buenísimo. Conmigo. Creo que Mike lo tiene también, la verdad es que está muy bueno. No, y está súper potente. Eh, con eso me pasó lo mismo que les conté de, de Invictus Platinum. Me tomise Error. Ay. Está potente. Sí, sobre todo que, en el, eh, bueno, venimos mucho de perfumes dulces frutales, ¿no? O sea, todo lo de Carolina Herrera, Jean Paul Gautier, etcétera, etcétera. Pero est esta propuesta sí se sale de, de, de lo diferente. O sea, sí si es, si está algo, está muy original. ¿Ya, ya probaste, Omar, este, las flores del Golfo con Sugar Oud? No, no he probado Yo también, ¿Sí? también. Bueno, eh, este, Por la va. verdad, muy, muy bueno. Eh, Almas de, de Cayal. Por ejemplo, a diferencia de Faris, que claramente es una versión de Savage Nicho, Nicho. que está muy sí. bueno, pero no propone. Pero bueno, ¿quieres un Savage Nicho? Ahí está Faris. El otro que ha sido una verdadera sorpresa, porque aparte la gente que lo, que lo tiene eh, ha quedado maravillada con, con el perfume, con el precio, con, los, con el performance este, y de verdad, si quieres saber qué es un perfume oriental a que huele Medio Oriente, este que es Mahir de Nabil, está bien. El camellito. El camellito. porque, el, a ver, el águila el es una versión oscura de Maidan, de, de Spirit of Dubai. De hecho, Nabil es la casa que creó Spirit of Dubai. Es propiedad de Nabil. Entonces, Sí, el, el, el aguilita es un made <laughs> e económico, digamos, eh, oscuro, pero este, esta madre huele oriental a más no poder. Eh, yo destaco mucho aquí, bueno, tiene un chingo de flores, pero tiene wood uh, tiene café, tiene vainilla, tiene resinas, o sea, tiene chingo de notas, pero muy oriental, fuerte. Pero haz de cuenta que está fuerte usable. O sea, yo le diría a la gente: no no se imaginen un, un interlude. Este, este es un oriental un poquito más suave, más más avainillado, más cremoso. Este me ha fascinado, me ha gustado muchísimo. Aquí yo lo he usado de noche y bien. Y bien rápido, nada más para cerrar: de los perfumes frescos, que este año pues, dijimos hace rato perfumes cítricos frescos. Esta es una joya, 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 joya. Estoy viendo qué, qué más creaciones hay de este perfumista que hizo Reflection Man. Y es Onis de Somens. Muy es buena. Es una, esta ah, madre sí es, es un perfumazo. Ahorita en Cancún, la gente que lo probó, y ahí está Isra que les puede decir, les fascinó Onis. O sea, una naranja, menta, eh, resina, almizcle. Eh, está muy híjole. bueno. Buenísimo. Sí está buenísimo, bien. buenísimo. De Lucas Eusak, el mismo perfumista de Reflection Man. Y otro perfume que tengo que ser sincero, de entrada no me sorprendió, pero lo he estado usando, lo he estado usando. Y ya, lo, ya le agarré la onda, de hecho Israel lo tiene y también está bien original. Es Pirates. Oh, Porque, sí, buenísimo. Eh, parece que tiene tabaco, pero no, no es tabaco. Pero no, no tiene o sea, tabaco. No, no tiene tabaco, es una mezcla de especias y tiene hizo de súper tiene manzana tiene maderas está bien original fíjate no tiene tabaco y huele como si fuera tabaco pero tabaco de pipa como es como especia y no tiene licor pero pareciera que está licorado ahí sí. este y dura puta, porque tiene hizo de súper entonces la verdad es que de entrada dije mmm", o sea comparado con prestige con con los que tanto nos gustan pero ya que lo, lo entendí bien y que lo he estado usando, dices, ay, y, el, y esto, como dijo ahorita Mike, el otro pinche día, yo bien chingo me puse seis atomizaciones de esta madre, no, güey. O sea, tío, tuve que agarrar no, una toalla en el trabajo, mojarla y quitarme perfume de que estaba, que aparte hizo calor, me acaba de rasurar. Entonces, esto, esto se me, de, así de lo, de lo, y todos son lanzamientos de este año. Creo que este salió a finales del año que he pasado, pero sí quise traerles puros lanzamientos de este año. Y el que para mí, que no lo tengo, pero se me hizo una pinche joya, y ese lo voy a comprar sí o sí o sí, que de base más un perfume a sasazo, y es el mejor de la casa Memo París: es Iberian Leather. Muy ¡Qué bueno. pinche perfume, cabrón! Muy Cuero, bueno. macho alfa, lomo plateado, lástima. Le va a faltar un poquito más de ponche, pero yo creo que de los Memo de la, sí. de la colección Leather es el no. mejor yo ¿Y ¿Y concuerdo también? contigo es el mejor de sí, no compañía. Iberian no Iberian pero sí le falta sí le falta galleta sí Más le fácil. falta un poquito de galleta ¿cómo? lástima pero bueno realmente todo con Memo es así no hay sí. nada eh, o sea todo dijeras puta me gustaría que durara. Irish Leather es de lo mejor que hay sí pero solo por ese tema a veces yo me voy por por ambergris shower no que te dura más pero pues la calidad no es la Fíjate misma Fíjate que con Memo a mí me pasa con Memo el tema de la proyección yo yo son perfumes que me los pongo y los yo los huelo muchas horas pero sí se quedan muy cortos Ok. para mí le falta le faltan un poquito más de proyección pero como dices así son cabrón. Sí, este, pero es, sí, es, es el ese único, Iberian es el único coraje que yo le, que le, le veo a, 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 Memo. a Iberian Leather. Yo, de hecho, quiero hacer una prueba. Acabo de comprar un perfume de, de ese Andurga que se llama Leather Rice, que justamente es para encuerar o encuerizar cualquier perfume que quieras. Okay. Y mira, de hecho, Órale. Me... lo quiero, sí. Okay. Por cierto, ahorita que, que decían no, de, de, de Leatherize, leather leather ¿lo puedes usar como perfume o la idea es que sobas con cuero, ¡pum! Okay. Pero esto está hardcore, o sea, ¿Sí? no, no, no wow. es un cuero fácil, al principio huele así a barbacoa, a salchicha, a humo, a tal, se empieza a secar y sale un iris que te mueres, entonces está muy sucio, muy interesante y obviamente basado cabrón en y Super Ambroxan, es un Eccentric Molecules. de cuero, de pero cuero. Con galleta, ¿no? Con en, sí. en, en, en cocaína. Interesante. Entonces, <laughs> quiero probar, por ejemplo, Iberian Leather con Leather Ice a ver qué sucede, ¿no? Uh -huh. eh, wow. Sería lo único que a mí me, me faltaría. Pero bueno. Pues eh, yo eh, también voy a aprovechar el, el, el pequeño tiempo que me queda para platicarles brevemente, prefiero hablar poco, pero de varios. Sin embargo, creo yo, tengo dos que podría decir, pues que, la verdad es que todos los que les voy a decir son, creo que lo mejor que he probado este año. Eh, ahorita estaba tratando de pensar con cuál empezar o no, pero creo que este, este sí puede ser. Eh, Royal Tobacco de Amouage me pareció de lo mejor que he probado de, 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 de esta marca hace tiempo, me parece propositivo, me parece bueno, me parece con un punto exacto entre la fortaleza de Interlude, no tanto, pero con este sexapil interesante, yo cuando lo usé aquí mi catalizador siempre ha sido Ana, Ana no soporta Interlud, pero este sí le gustó y le gustó mucho. Por lo tanto, no lo sentí yo tan fuerte como lo siento Interlude, cosa o que no me gustó tanto, pero esto, no sé, ¿alguno de ustedes lo ha probado? No, no sí está bien fuerte. Wey. Necesitan probarlo. Es está bien fuerte. Un, un perfume de incienso. Yo sé que se llama Royal Tobacco. Ajá. Honestamente se pudo haber llamado Royal Incense. Pienso que son puras resinas, puro incienso, eh, Opoponaco, LMI, eh, acompañado de lavanda. Y una lavanda que cuando un seguidor me dijo esto, dije, "Estás idiota, estás idiota." Y me dijo, "Güey, ¿no te parece que huele a Sobache Elixir?" Y yo así, de, Fui por mi Sobache Elixir y dije, "Ay, cabrón, claro." Piensa Sobache Elixir, ese fondo de la lavanda, este tema sexy, este tema dulce, este tema fuerte. Ahora ponle incienso, ponle tabaco y un chingo de especias arriba. Eso viene siendo un poquito Órale. Oye Eduardo, ¿no uh -huh. lo sientes un poquito como achocolatado? Como, como a chocolatado. No, no, yo más bien no. sentía como café, pero Andale, honestamente café. es que eh, y cambia es, sí. Bueno, yo, yo no lo probé en piel, yo lo probé en, en secante. Ok. Bueno, pinche secante duró seis sí. días, cabrón. Entiendo el tema interlude. Yo, yo te diría más bien que interlude es más penetrante. Pero esa madre está bien fuerte, cabrón. No, si galleta no le falta. Eh, entonces yo pensaría que si, me, bueno. pre si me preguntan, este, ¿no? tiene que probarlo, ¿eh? está muy y bueno. Y aquí yo me iría con posiblemente Tony Yomi de Sergioff. Un pachuli dulce, un pachuli sexy. Un pachuli que sí, desgraciadamente, huele retro, huele maduro. Entonces, no es un perfume de chavillo, es un perfume coqueto de patchouli. Y eso yo no lo había probado. De hecho, ahí veía a alguien que me hacía una pregunta sobre qué, qué perfume de patchouli dulce recomendaba esto. Yo nunca había probado un, un patchouli dulce. Y creo que aquí Carbonell se voló la tapa con esto. Y aprovecho para meter de refilón uno de los nuevos perfumes de lo más reciente que me ha llegado a mi colección: el nuevo elixir precioso de Pachuli de Christian Dior wow. este me lo tu, tuve el chance de que un amigo que ahorita estuvo en París me lo trajo honestamente igual que todos los elixirs dije pues va a ser muy basado en el ingrediente y sí pero esto yo podría decirles que esto es un perfume en aceite no es tanto como el de UD que nada más huele a UD o el de Rosa que nada más huele Esa a Rosa es esto piensa lo que es el atar de esto Orale. Entonces, okay. es chuli dulce, sexy, debe de tener como hasta como si chocolate gourmandzón. Esto está cabrón. Eh, no tiene la fortaleza de, de elixir ah, precioso de yo. UD. Por un lado, gracias a Dios, porque lo puedes usar. <laughs> pero lo que me sorprendió es que no es una base, o sea, no es una base plana. Entonces, eh, cuando salga aquí en México, se lo recomiendo amplia ampliamente. Eh, y de aquí me voy a ir con una marca que, bueno, a mí me, me, me ha encantado, todo lo que he conocido este año me ha encantado, y este es el lanzamiento de este año, y se llama Encelade de Marco Antoine Barró. Esto es una maldita, maldita joya. Eh, Ese lo llevaste el día de, de lo del Museo del Perfume, ¿no? Del en vivo. Ese es el que traía yo puesto. Estaba muy bueno. Ah, es buenísimo. Muy bien. buenísimo. Es un perfume de Ruibarbo. Eh, dice que tiene madera, que está inspirado en la selva y que, que, que un volcán en erupción y la La verdad es que no, porque eso te lleva más como un terrón y algo más a ahum... Esto huele. A mí me huele como. No tiene coco, eh, pero me huele como a coco, dulce, gourmand, eh, eh, medio bacarat ruchón, medio calán, medio. No, no esto, esto es, esto es, esto es. La verdad es que Quentin Beach es una joya, o sea, está cabrón. Eh, justamente, digo, yo el primero que había probado era Ganymede, que bueno, obviamente me, me voló la tapa, pero este, este me parece que es un poco más sexy, un poco más juguetón. Yo siento, Mike, que por eso te gusta, porque le va hacia este sentido de lo que decías ahorita del Levó Parfum Dulce. Este, este tema eh, anterillo nocturno, no sé, no sé. Entonces, bueno, e ese es me la... encantó, ese me encantó. Sí, ese, ese, claro, la y la verdad es que los que pruebes, pero pues nada más tienen tres, ¿eh? los tres de la marca, los tres no te vas a arrepentir, pero ah, no te vas a arrepentir. Hay, hay unos que dicen que se parecen mucho, ¿no? Que Ganymede y uno de con letras, ¿no? como De 1683. De... Ajá. Lo que pasa es que realmente Ganymade fue el primero, después salió este que es un extracto, es más, de hecho la botella es más pequeña. Ah, okay. Es una versión de Ganymade eh, un poquito más dulce. Entonces, a ver, okay. te lo voy a tratar de explicar así. A ti te gustó Boa Imperial. Boa Imperial es madera seca. Uh -huh. Piensa en eso, pero si en vez de que fuera madera fuera cuero, eso es... Eh, eh, sí. Ganyby, ¿no? Ese sí me acuerdo que lo probamos que me que decías que era cuero frío, ¿no? Como un cuero frío. Cuero frío. Es este. Sí, sí, sí. Ahora, este empieza, es este cuero frío, pero le empieza a endulzar y le mete como esta nota de plátano, como que yo digo plátano, no es plátano, pero esto que tiene como varaonda, esta cuestión este mm. como licorosa dulce. Okay. Ajá. Y que culmina después en Encelade, a de donde aquí ya le dijo, chingues, me van a echarle al, al dulzor, y entonces sí lo abre. Pero. Uy, ese lo quiero, ese me encantó. La, pues yo te diría, la verdad es que si puedes, prueba los tres. Este, no, o sea, creo que te va a gustar, pero es que el Pachuli creo que sí huele un poco más Man, arriba no. De 30 años, ¿no? Pero estos dos, y sobre todo este, puta. Sí, ese lo quiero, ese, Ah, sí. si no ligas, es que. Ya estoy casado, no, estoy casado. Bueno, bueno, o sea, no, no, no es alguien que llegara a tu mujer. O sea, que llegaras a tu mujer y te dijera hola. Sí, como, como en mi. prende te la tele y te voltea. Como ahí. El, llego, <laughs> llego ahí con, con Roberto a preguntarle a Roberto y a Cintia sobre la expo. Y le digo a Roberto: ver eh, Roberto, ¿qué perfume traigo? Y no adivinó. Ya le dije: Ah, pues es Prestige y me dice, ah, o sea, viene a liga, cabrón. Estoy trabajando, cabrón. Pinche Roberto. No, cabrón. no pero bueno. Entonces, pues miren, la verdad es que a mí me gustaron, yo o sabiendo la, la selección, me gustaron varias cosas. Uno, que vi eh, temas recurrentes, ¿no? El Nero Negro, que encontramos ahí eh, también el. El 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 Ojibre. O sea, ser. ya de ahí dices, ok. Ok. No andábamos tan locos. Ahora, sin embargo, cada quien tiene sus gustos particulares, los presentamos, pero me faltan a mí probar, por ejemplo, el que dices de tú, Mirra, no lo conozco, la verdad, ni para qué te digo que ese no lo conozco, pero de los demás casi todos sí los he probado y podría decirte, creo que estoy de acuerdo. Sí, creo que estoy de acuerdo eh, y no me quedaría ahorita con ganas de decirte, bueno, creo que falta. No, creo que hicimos una muy buena recolección. Una muy, muy bueno. buena selección. Yo, yo recomendaría, obviamente, si tienen chance, vayan, pruébenlos, huélanlos, eh, disfrútenlos antes de hacer compras ciegas, por favor. Sí. Eh, para eso están los dicans güey, para eso están las catas, para eso está... Traten de aprovechar ahorita, hubieras ido a y bueno, también, ¿no? Pero... Eh, sí. Pero hacer ese tipo de cosas, y, y creo que con eso puedes curar una buena selección. Pero en general, pues, mil gracias. La verdad es que me encantó, me encantó la selección de, pues de todos. Entonces, faltó aquí que, que, que Félix nos dijera él qué pensaba. Eh, pero, pues bueno, ya será. Yo creo que en el próximo noir que no sé cuándo tendremos que planear si lo hacemos en diciembre o a principios de enero, digo. Porque pues ya yo creo que ya en enero, <laughs> ya vamos ya a medio enero. diciembre. Pero, pero como sea, estaría <laughs> bueno tratar de vernos, ¿no? Estaría bueno tratar de vernos claro. este, para. Pues, yo, más que invitados a una cena aquí en la casa, a cena cata, pero repito, yo se los propongo. Habrá que checar si En podemos, enero, en enero. Ya todo el mundo empieza a tener que la, sí, la, es la empresarial, que el amigo, que la novia, que la familia. Entonces, este pero sí, si, sí, ya saben que más que invitados. Bien muchas gracias Órale pues pues señores eh, no me queda más que darles las gracias a todos los que nos acompañaron durante el programa eh, de verdad mil mil gracias ahorita estamos cerrando con 400 personas viéndonos entonces les agradezco porque yo sé que pues no es fácil en un miércoles no eh, tomarte ese tiempo y pues estar viendo a cinco Cierto. changos hablando de perfumes pero cinco locos se los agradecemos muchísimo y pues señores eh, no sé si ustedes se quedan despedir, decir algo más. ¿No? Muchas gracias a la audiencia por haber estado aquí sí, con muchas nosotros. Muchas gracias. Nos vemos Mike, en el siguiente Navar. Mike, muchas felicidades por esos, Ay, por sí, esos sí, 50 sí, por mil. Por muchas gracias. Te lo voy a poner en perspectiva. Nada más, te lo voy a poner en perspectiva. <laughs> Puedes llenar tú solito cinco veces el Auditorio Nacional. ¿Qué? ¿El Auditorio son 10 mil? Son el diez Auditorio mil. Nacional son 10 wow. mil. Puedes llenar cinco veces tú solito el auditorio nacional wow, te lo pongo wow. en perspectiva porque el trabajo el trabajo que hace Isra el trabajo que hace Eduardo no el de Omar el de todos está cabrón entonces nada más para que pongamos en perspectiva lo que podemos lo que podemos lograr con Oye, me acabas de romper de con eso no, no sabía o sea no había dimensionado madres pues Mike Muchas gracias, muchas gracias. Mil sí, felicidades, el, 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 felicidades el, el, la el, es, es el, es esos, esos alcances que, que, que hacen que luego la gente caiga en los canales de los demás, en los grupos. Por ejemplo, con Roberto, ¿cuántos, ¿cuánta gente ya tiene el, el video que se te hizo viral? Dos millones y medio. <risa> ¡Wow! <risa> Dos millones <laughs> y medio. Qué locura. Sí, no, locura. no. O sea, para lo que es YouTube, yo, por ejemplo, tengo un. No sé si me acuerdo si es un reel o un TikTok de 13 millones de reproducciones no, o sea, es, es, es una pinche locura gabe. es una locura eso. que finalmente o sea volvemos a lo mismo es abrir la puerta para que la gente caiga en el lado oscuro cosa claro. de Pandora ya sí si cae en el tuyo en el mío o sea que cada vez más gente este, se interese por esta parte de la perfumería exacto y que hemos visto que la gente que, que no es de México y cuando viene a México se da cuenta de lo que, de lo que hay en México Dice, ay cabrón. Y, y luego, ¿cómo nos ven la gente? O sea, ¿cómo nos ve la gente de la misma comunidad? En México, por ejemplo, en España están sorprendidos de todo lo que se hace en México y del alcance que tenemos en México. Entonces, este, pues para, para que la gente se dimensione, sea, pues este programa es el, el programa en vivo más visto de todo YouTube de perfumes. Lo ven a perfumistas, casas, o sea, lo ve todo el mundo. Entonces, eh... Pues sí, la intención, como siempre, es que la gente que le gusta esta parte de la perfumería siga descubriendo, probando, y pues es un vicio que nos hace muy felices a todos. De acuerdo, de muy acuerdo. Bien, claro. Pues mil gracias, que pasen una, una muy bonita noche y pues ya les estaremos platicando cuando viene el próximo Noir. Entonces, pues nos vemos la próxima. Muchas Fíjense. gracias. Bye, bye. a todos. Bye bye.